Y con todo este ritmo está arrancando tu ciudad viva, más viva que nunca, porque estás ahí. Muy buenos días, ¿cómo andas? Muy buenos días, compañero. Estoy un poco sin voz. Pero sí, me parece. Vamos a mostrar esto. Vamos a mostrar esto porque obviamente corresponde que el compañero esté sin voz, porque no todos los días la Asociación de Críticos del Uruguay hace este homenaje. Exacto. Homenaje en vida. En vida. Bueno, a mí me dijeron, los compañeros me dijeron que ya cuando te empiezan a hacer homenaje es cuando estás por palmar, ¿no? Pero no, bueno. No es cierto, eso no es cierto. Todavía me quedan algunas series. No, estás por llegar a Boulevard recién, tranqui. Vas por palmar, pero vas bien. Va bien. Pero no, muchas gracias a la gente en serio de la Asociación de Críticos. No es normal, por eso estuvo muy bueno. Y nada, y en el momento agradecí a todo el mundo, ¿no? A la familia, a los amigos, a los equipos, porque cada vez que ustedes nos ven, a nosotros, a cualquiera, en el teatro, ¿no? Atrás hay muchísima más gente de la que ustedes se imaginan, que son los que hacen posible que estemos. Nada, y Omar Varela, que fue como nuestro gran descubridor y creador e inventor. Y al público, porque en nuestro trabajo el público es el que hace la función. No, qué maravilla. Y además, esa noche que se vivió, una entrega de premios, es un momento hermosa. De encuentro, de abrazo, justo coincidió que ahí estábamos con la transmisión de la entrega de los premios Tal, vamos a hablar de eso más adelante, pero estar ahí viendo esa energía linda que había en el teatro, celebrándose a sí mismo, celebrando a los equipos, estuvo buenísimo. Me alegro que hayas estado en la conducción. Hermoso. Qué buena noche de celebrar ayer, sí, ¿no? Sí, celebrar el equipo, impresionante. Impresionante. Señoras, pero como corresponde. No llega el viernes, no, el martes, no, señor. Ya estamos ahí. Tenemos consigna para que usted nos escriba por nuestro WhatsApp. 091-899-213. Y atención, porque la consigna no fui yo el que la puso. Somos cuidadosos con los espacios públicos, pero además le sumamos. Cuéntenos qué espacios públicos nuevos son los que están usando. Me gusta eso. O cuáles, nuevos o viejos, capaz, porque. Pero hay muchos espacios públicos nuevos que no conocemos, entonces está bueno que nos cuenten. Yo creo que todos y todas, en algún lugar de nuestro cerebro, y perdón que yo hable por todos y por todas, decimos, sí, yo cuido los espacios públicos. Pero si todos cuidamos los espacios públicos, ¿por qué están como están? Entonces mi respuesta es no. No cuidamos los espacios públicos, porque en este genérico de nadie cuida nada, porque todo el tiempo hay mugre, hay caca, hay chicles en el... Estos días, desde que yo me junto con Fito Gali, señora, estoy muy pendiente, y sé que Tania también, de los contenedores, de todo lo que pasa con la basura. Ahora, en estos últimos días, la cantidad de gente mayor, porque no son los niños o los adolescentes, gente grande, que la ves antes de subir al ómnibus, que tiene un papelito en el bolsillo y lo tira. Ayer mi hijo me dice, mirá, mamá, ese señor de un auto tiró una botella con agua. Estábamos llegando a ideas más. Entonces, ¿qué le queremos enseñar a los niños, a los adolescentes, si tenemos un doble discurso que es letal? No cuidamos nada de los espacios públicos. ¡Es podrida! No, pero me gusta porque mencionaste a la calle también como un espacio público. O sea, claro. No solamente los espacios verdes son los espacios públicos. Todos son los espacios públicos. Sí, todo. Las grandes superficies, como esto, los grandes festivales, los que también nos juntamos. Yo creo que puedo coincidir con vos, de hecho tenemos constataciones diarias de lugares en donde se junta basura, pero creo que el riesgo en el que a veces caen los políticos, ¿no? Que prometen en sus campañas atacar la basura. La basura, no, imposible. Seguimos produciendo basura porque somos un mundo consumista. Lo que tenemos que atacar es, o atender, es la limpieza, que ahí sí tiene que estar enfocada todas nuestras acciones. La limpieza tiene que estar y las cosas se ensucian porque esa es también una lucha contra la naturaleza. Hay hojas, hay distintos tipos de necesidades en los barrios de acuerdo a si estás en un barrio jardín o estás en un barrio céntrico en el que, por ejemplo, hay cajas de televisores todo el tiempo. Entonces yo creo que yo veo un panorama, así que voy a
a discrepar un poco con vos. Hay un panorama, hay como una nueva tendencia, y sobre todo de las nuevas generaciones, a cuidar nuestros espacios públicos. No diría que es perfecto, pero creo que hay una tensión a sentir los nuestros y en ese sentido, cuidarlos. Bien. Bueno. Queremos que haya el superhéroe, ¿verdad? No. Coincido con las dos, porque coincido en que las nuevas generaciones son las únicas que cuidan los espacios públicos. Pero la gran mayoría, que son las personas mayores, lamentablemente no. Igual te voy a decir una cosa, para defender a las personas mayores de las que un poco me siento aparte. Sí. Te invito a revisar mi cartera. O sea, está llena de papeles que no vas... O sea, también está todo bien, las nuevas generaciones son las que vienen a promulgar y a decirte, ojo esto, que en la escuela me dijeron. Pero creo que hay mucha gente grande que estamos también como imbuidos, sí, en esa sensación de es nuestro. Es verdad. Pero yo lo único que le digo a la gente es dejar el espacio público mejor de lo que lo encontraste, no peor. Uh-huh. Pero está, en fin. Hay cosas que son de la naturaleza, pero una cosa es una boca de tormenta obstruida por hojas y otra cosa es una boca de tormenta obstruida por bolsas de nylon, sí, plástico, botellas. Por ahí no pasa de ninguna manera, sí, el agua. ¿Sabes que mi padre tiene, y perdón, ¿no? Que sí, me entienda, pero mi padre tiene como una vez me conversó de esa imagen de la higiene personal, ¿no? ¿Hasta dónde vos te sentís sucio? ¿Hasta tu cuerpo? O sea, nosotros nos bañamos todos los días, a veces dos veces al día en verano, ¿no? Hasta ahí llega tu mugre. ¿Tu mugre en tu casa es tuya también? ¿Te sentís sucio si tenés la cocina dada vuelta? Sí. Hay personas que sí. Mi padre, las personas que el jardín tiene hay hojas caídas y le embola. O hojas marchitas, le embola. Entonces se siente sucio él. Si vos eso lo llevás a tu hereda, a la calle y al espacio público... Bueno, pará. Entonces, hago un paréntesis, ni que hablar de la vereda. Sí. La vereda es tuya. La vereda es del propietario. La vereda es donde vos entrás y salís todos los días. Sí. Es lo mismo. Si cada uno, ahí sí, si cada uno cuida su pedacito, todo está limpio y todo está mucho más lindo. Sí. Yo hay veces que veo la acumulación de hojas y de pastos y de cosas en las puertas de las casas de la gente que digo, entrás todos los días por ahí y no se te va el ojo. Preferís esquivar la caja o la botella o la cosa que juntarlo. Entonces, ahí creo que somos peores con la vereda que con los espacios verdes. Señores, señores, dicho esto... pará. No, pará. ¿Qué? ¿Y qué espacio? No, me contesto. Yo le agregué. ¿Qué espacio público frecuentan? Además bueno, de la calle. Yo tengo dos placitas cerca de casa. A ver, ¿cuál es? No, lo que pasa es que no es el nombre. La placita que está Pereira y esa es Yauri. Esa placita que está ahí enfrente a la comisaría. La décima creo que es. La placita de la décima. De la décima, frecuentamos muchos espacios. Claro. Y la placita que está la vereda de enfrente, que hay unos jueguitos. Es verdad. Y gracias a los presupuestos participativos, han mejorado mucho esas dos plazas, porque tienen iluminación, el piso donde juegan los niños ha cambiado. Frente al club Bohemios. Sí, señor. Ahí mismo frecuentamos. Me gusta. No, yo no. Soy una gran visitante de la feria de los sábados y los domingos en la calle Río de la Plata. Pero después de estar en el espacio público, desde que mi gurisa es grande y ya no hay que llevarla a la placita a jugar, que en las plazas de Malvin había, además de juegos, había unos caballitos que ahora, por suerte, no existe más. Pero en su momento había un señor que paseaba. Entonces, la plaza de detrás de tienda inglesa, de la central. Es divina esa. Y una que está en Malvin Nuevo, vamos a decir, ahí Colombes, donde se juntan todas esas calles, que ahí está un maradón de básquet, era preciosa. Es linda. Yo, la Plaza Roslick, que es donde llevo a pasear a mi perro imaginario, pero está toda la vuelta, la están reformando por un presupuesto participativo, me parece. Así que no lo estoy llevando. Bien. Ya la van a arreglar. Ya cuando esté arreglada. Pero dicho esto, corresponde, señoras y señores, flor de efemérides. La flor de efemérides de hoy la voy a compartir con un cumpleaños, que es un acontecimiento muy importante de este canal, porque hoy es el cumpleaños de nuestra queridísima compañera que nos embellece cada mañana, Cecilia Carballo, Cecilia Carballo, mejor maquilladora de la galaxia y alrededor. No, es el nombre de ella. Nosotros cuando llegamos acá, hay muchas dificultades en estos rostros. No, vamos a decir la verdad, son otras personas. Sí. Claro, entra con pico, pala, todo. Te saca carnaval, te saca años, te saca estrés, te saca todo. Así que le mandamos un beso gigante porque hoy es su cumpleaños. Y hoy, 5 de diciembre, también se celebra en todo el mundo porque es el Día Internacional. ¿Qué? Y no sé por qué pensé mucho en nuestro compañero Diego González, porque es de las pocas personas que yo conozco que hace realmente un culto a esto, que es hoy es el Día Internacional del Ninja.
Así que a todos los ninjas que nos están mirando, y Diego González, este saludo, como hace Mirta Legrand, es para vos. Es para vos. Hoy celebran los ninjas de todo el mundo, que está como muy... tiene miles de seguidores en el mundo, este Día Internacional, que uno dirá, ¿quién festeja el Día del Ninja? Bueno, tiene miles de seguidores en el mundo, y una cosa que anduve mirando es que los ninjas van por sus derechos y dicen, no todos los que se visten de negro son ninjas. Porque el ninja en realidad es una persona que se camufla. Investiguen sobre el Día del Ninja porque es muy divertido, la van a pasar bien buscando material. Mirá, a Diego González le mando un beso y ¿el cuando ninja quieras... se siente orgulloso de ser ninja? Era sí. ¿No eran medio asesinos los ninjas? Bueno, también quieren desmitificar un poco esa figura del ninja tirador de estrellas ninja. Hay una proclama de derecho de los ninjas que están espectaculares. Los invito a que busquen porque se van a reír un montón, de verdad. Después del día del día del cómic, ese día que se juntan todos, ¿siguen existiendo los ninjas? Siguen existiendo los ninjas y están entre nosotros. Trae las reivindicaciones, trae las mañana, por favor, perfecto, te lo pido. Perfecto. Señoras y señores, hoy tenemos una catarata de emociones para ustedes. Mirá, Plazuela José Antonio Cabrera, la tuya, la de esta. Ah, mirá. No tenía ni idea que llamaba así. Así que José Antonio Cabrera, te mandamos. Plazuela. Me gusta la Plazuela. La Plazuela, Mujerzuela, Plazuela. Ay, un día tendríamos que buscar la definición y la diferencia entre Plazuela, Plaza, Plazoleta, todas esas cosas. Debe tener un fundamento. Bueno, hoy en nuestro espacio, ella, que como siempre aprovechamos para conocer a mujeres uruguayas exitosas que aportan un montón a nuestra sociedad, en esta oportunidad, en este espacio de ellas, nos visita Arta. Me encanta esa palabra. Estoy harta. Harta, la nueva herramienta de difusión comprometida con la perspectiva de género. Nos va a acompañar María Eugenia Maía, que además, porque presentan un libro hoy, creo, poesía, Yo soy la sed. Estuve leyendo los poemas, después vamos a conversar de eso. Y también hoy es martes, así que como es martes, tenemos entrevista central y va a estar conversando con Tania en un ratito nada más, uno de los máximos referentes que en este momento tiene el humor en nuestro país, como lo es el señor Germán Medina. Me vestí para él, me vestí de largo, porque de verdad es una de las entrevistas que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Y también estábamos esperando este momento. Ayer vivimos una noche mágica junto a Yamandú Cardoso en esta parte de la transmisión de Uruguay de los premios TAL, Televisión América Latina, que premia a las televisiones públicas, culturales y educativas de toda América Latina. Y realmente fue un momento maravilloso. Estar nominado, estar mencionado, es un premio en sí mismo porque tuvimos la oportunidad de compartir con televisoras de México, Colombia, Argentina, Chile. Realmente un momento maravilloso. Lo que nos toca a nuestra casa es realmente un premio, tuvimos un premio. Vamos a estar hablando con alguno de los nominados y alguno de los premiados. Pará, pero estábamos nominados por Chiquimil. Nueve nominaciones. Nosotros somos un Eso es, pará, Uruguay, un país chiquito, ¿no? Exactamente. Yo creo que... Uruguay nomás. Mirándose en Uruguay nomás. Mirarnos en esos espejos, lo decíamos ayer en la transmisión, es también darnos cuenta del camino recorrido y del lugar en el que, por suerte, está la televisión pública de Montevideo. Esa cosa además me dice, significa que un montón de jurados de un montón de lugares estuvieron mirando esos programas. Sí. Entonces... Aparte, un beso gigante a todo el equipo que trabajó en la transmisión, porque fuimos los únicos que estuvimos al aire libre, con ese Marco del Solís, que tenía que ver, porque fue el primer lugar donde se hizo. Un beso gigante a Yamandú Cardoso, que fue un compañero de hierro, de verdad. ¡Qué frío! Mucho. Entre la tele no hace pero frío. Pero la gente de la tele no tiene sensibilidad, así que está bien. Es verdad, Yo me volaba en la foto. Yo le miraba el pelo a Tania en las fotos y estaba todas como en el efecto moto. Te lo copia vos, Infante, el efecto moto. Sí, pelo hacia el viento. Estaba muy elegante la compañera, hay que decirlo también. ¡Qué divina! Señores y señores, dicho esto, corresponde las descargas en Ciudad de Viva. ¡Qué belleza! Descargas. Mira, ayer usé lentes por el tamaño de la letra del guión. Sí. Y me parece que es lo mismo porque empecé a tomar anotaciones de la descarga y de verdad... Me siento. Es impresionante. ¿Qué tiene que suceder? La descarga es una pregunta. A ver. ¿Qué tiene que suceder en este país para que te destituyan? Ajá. Puede ser un tema un día para la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? No estamos hablando de un cargo electivo. Un cargo electivo que tiene sus... uno tiene que pensar que hay un montón de gente que te eligió para eso. Entonces, más allá de que sea un delito, un crimen, como se me ocurren uno o dos ejemplos fuertes de este último tiempo, uno puede entender cierto cuidado, cierta mesura antes de tomar una decisión. También cuando es un cargo al que se accede por concurso, en el que un funcionario público o un vecino, un ciudadano, una ciudadana, tuvo que hacer mucha cosa, competir sanamente con otros, llevar
a veces historias de años, ¿no? Porque un título es una historia de años para estar en un lugar. Pero cuando se trata de un caso de particular confianza, parece que en la Suprema Corte de Justicia los testimonios que existían sobre violencia laboral no fueron suficientes. Sí, para la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, sí, que el 21 de noviembre dijo, para mí es suficiente, ya perdió la confianza. Pero lo cierto es que ayer tuvo que haber una manifestación de todos los gremios involucrados en el Poder Judicial, perdón, frente a la Suprema Corte de Justicia para reclamar que una persona fuera removida. Esa persona renunció en el día de ayer. Pero me anoté, y perdón los lentes, pero me anoté cuáles eran los gremios que estaban, a quienes competen, ¿no? Los jueces, los defensores públicos, los actuarios, los informáticos, los médicos forenses, los psicólogos y, por supuesto, los funcionarios. ¿Qué denuncian? Insultos y destratos. Hostigamiento, o sea, que los visualizaban en las cámaras de televisión y les revisaban las computadoras a ver qué habían trabajado. Pedir permiso para ir al baño. Pedir permiso para levantarse de un escritorio. Tiempo, medición del tiempo que se destina a comer con cierta hostigamiento, ¿no? Porque eso podría ser normal en algún jefe, pero estas conductas repetidas implican que este funcionario que fue designado, funcionario del Poder Judicial, pero que fue designado en este cargo de particular confianza. Es un cargo de confianza. Desde el 2017, se pida su renuncia. Una felicitación a todos los gremios que presionaron para que esto, que en algún caso, lo voy a decir con mucho cuidado, porque estas denuncias relacionan, hacen un link entre un suicidio que lamentablemente se sufrió a la interna del Poder Judicial. Los funcionarios, los gremios hablan de por esa misma presión. Es un hecho muy fuerte. Pero más allá de esto, hay 20 personas, 20 que están dispuestas a dar testimonio, que lo dieron, y están dispuestas a hacerlo frente a la justicia, para hablar de esto que sucedió. La persona que renunció a su cargo, que es Pese, Marcelo Pese, niega los cargos, pero dice que para preservar la institucionalidad renuncia. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que suceder? Bueno, para que alguien acepte que algo de lo que pueden decir 20 personas, algún tamiz de razón tiene, puede ser, ¿no? Puede que uno no reconozca. A veces es difícil mirarse uno mismo y encontrarse los errores. A mí me ha pasado, no con 20, pero digo, con una persona te da una opinión negativa, vos decís, ¿será justo? ¿Será, te estaré tan mal? Pero cuando son 20 testimonios, uno debería preguntárselo. Pero si no llega la autocrítica, quienes están arriba, ¿qué necesitan para que esto se haga efectivo? Y digo esto porque Doris Morales fue la única que no votó la investigación administrativa, que son 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia. Ella votó en minoría y pidió expresamente que se pusiera en la declaración que ella no compartía este inicio de una investigación administrativa. Para un cargo de especial confianza, ya está. No es necesario nada más. Celebro en esta descarga que existan personas como Doris Morales. ¿Qué dicen? ¿Qué es necesario para perder un cargo de confianza? Y, bueno, quizás todo eso. Y, bueno, y una que la pregunta quede latente para los otros montones de casos, yo creo que más de una decena que tuvimos durante este último año, en el que se aceptaron renuncias sin remoción del cargo, más allá de tener varias cosas sobre la mesa que hubieran implicado que la confianza esa que se tenía, no en cargos elegibles, no en cargos concursados, sino en cargos de particular confianza, esa confianza fue vulnerada. Muy bien, señora Tavares, muy bien. ¿Sabes lo que me vino a la cabeza? ¿Qué? Que a veces hay empleados públicos, por ejemplo, que ni siquiera alcanza que el Parlamento diga que tienen que dejar su cargo para que lo dejen, como pasó en Salto Grande, ¿no? Que el presidente diga que tienen que dejar los cargos, pero igual no dejen los cargos. Qué loco, ¿no? Qué loco. Hay empleados de primera y segunda, evidentemente. Qué mensaje para la gente, ¿no, Fito? Qué feo. Qué feo. Señores, señores, nada, yo sabes lo que quiero decir. Me voy a parar, voy a estropear toda la toma. Lo que quiero decir es que vieron que el viernes cumple años el cerro, el PTI. Sí, señor. Y saben que la entrada es gratuita para la gente, es sin costo para la gente. Pero la tienen que ir a buscar a Ticantel. Ah, tienen que ir a buscar la entrada a Ticantel, porque va a haber un espectáculo brutal. La Ranoa Carrero Sinfónico, por ejemplo. Wow. Valeria Lima. Valeria Lima, Maya Castro. Paola Larrama.
Es gracias, Dios, ya sabe todo. Y bueno. Es impresionante. Las entradas tienen que ir a buscar a Ticantel. Es verdad, porque es como un canje, ¿viste? Es como nosotros acá regalamos muchas entradas. Acá todos están invitados. Ay, qué lindo. Y todas. Es decir, tienen que ir a un Ticantel y decir, quiero canjear la entrada para ir al PTI, que ya les decimos que también es en Haití 1606, en la cancha de fútbol que está al frente al Centro Comunal 17 y Apex. Es una forma de ordenar. A las 20-30 horas. Correcto. ¿Cuánta gente va? ¿Qué quiere decir, un Ticantel? Yo no sé qué quiere decir. Yo sé lo de Ticantel. Sí, Ticantel por el teléfono, sí, que es una red de cobranza. Pero te dan gratis la entrada. ¿Pero tenés que ir a la red de cobranza entonces? Claro, vos vas a cualquier red de cobranza que tiene Ticantel, que son la mayoría, para no nombrar a cada una de las líneas de cobranza. Y vos vas y decís, quiero ir al PTI. ¿Cómo no? Y te dan la entrada. Básicamente es muy sencillo. Muy bien. Maravilloso. Te la dan sin costo. Sin costo. Son todos invitados. Qué lindo. Porque es de nosotros. El latte también es. ¿Son todos invitados? Claro, sí, claro, el latte son todos invitados. Todo gratis. Ay, sí. Se viene. Todo sin costo para Ay, lo que nos vamos a divertir. Estamos los tres. Sí. Estamos los tres. Nos van a separar porque esto es como en la escuela. Yo ya sé lo que va a pasar. A ver a quién le toca el fondo. No sé. A ver a quién le toca el fondo. Ahí se va a dar. ¿Cómo el fondo? Ahí se va. Y bueno, en el orden de las. Yo tengo, horarios, me tengo una fe toca para el fondo. La gente tranquila y los revoltosos del fondo, como en la clase, a ver quién le toca la de noche. ¿Tenés dudas? Está hablando de vos. Está hablando de vos, señora. Señores, señores, dicho todo esto, hicimos la descarga, dijimos la consigna, dijimos toda la catarata de emociones que vamos a tener en la mañana de hoy preparada para ustedes. ¿Qué es lo único que resta, señores, señores, en este programa? Convocarlo a él, al ídolo, al superhéroe de los niños, señores, señores, al superhéroe de los barrios. No hay barrio donde no le abran la puerta de par en par. Para recibirlo a él, en este momento el país entero se levanta, se pone de pie y grita, ¿Dónde está J.P.? Fito querido, compañeras público en general, buen martes, buen inicio de este día hermoso que vamos a tener. Dicen que va a llover, Fito, entre las 2 de la tarde y las 5, pero eso poco importa ahora mismo. Que el sol brilla aquí en Montevideo, en zona metropolitana, 14 grados la temperatura, que llegará a 21 de máxima en el día de hoy, según Inumet. Y yo que me encuentro en calle Mario Acuña, aquí en el complejo Crece, en Flor de Maronias, a propósito de la gran consigna del día de hoy, Fito. Antes de iniciar el móvil del día de hoy, quiero saludar a Cecilia, de Arte Estético y Maquillaje de Canal, la querida Ceci. Ceci, feliz cumple, todos tus compañeros celebramos tu existencia día a día, tu alegría, tu felicidad y, por supuesto, el sentido del humor que nos comunicas en cada jornada. Dicho esto, Fito, quiero conversar con los vecinos aquí en el complejo Flor de Maroñas a propósito de nuestra consigna del día de hoy. Bueno, ¿qué uso hacemos de los distintos espacios públicos? Hay que recordar que el Crece, mira, vos que hablabas de los cumpleaños, el Crece, que cumple años todos los 13 de septiembre, y que es un soporte cultural, deportivo, comunitario, aquí en Flor de Maroñas, donde aproximadamente más de 2.000 personas realizan sus actividades, donde funciona, por ejemplo, Esquinas de la Cultura de la Intendencia de Montevideo, tratando de hacer un soporte cultural, artístico y también de expresión para los vecinos y vecinas que deseen venir aquí a realizar distintas actividades. Y nosotros que vinimos a conversar con los vecinos que están aquí alrededor del complejo Crece, para después ingresar a ver qué sucede, a ver qué importancia se le da a este hermoso lugar que está aquí. Vecino, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo es su nombre? Roberto Araújo. Roberto Araújo, somos cuidadosos de los espacios públicos, es la gran consigna que tenemos en el día de hoy. Deberíamos ser un poquito más cuidadosos, pero la media creo que sí, que se cuida. Sí, ¿por qué deberíamos ser un poquito más? ¿Qué de repente se nos está escapando? Yo pienso que en los espacios públicos debería ser más limpio. La gente debería llevar de por sí, llevar las cosas, llevar una bolsita, algo para no tirar basura, no dejar. Pero aquellos que salen con mascotas de repente. No, pues ni hablar. Salen con mascotas ni hablar. Eso ya es un decreto, así que no. ¿Es de acá del barrio, vecino, usted o no? No soy de la zona, pero no vivo acá, vivo en La Teja. ¿Andaba de paseo entonces de La Teja hasta acá, largo el viaje? No. Y La Teja se viene a esta carnicería increíble. Sí. ¿Tiene un amigo acá, un carnicero amigo? Sí, claro. Qué lindo, qué bueno que está el Crece, ¿no? Nosotros nos vamos a mandar a ver qué hay adentro ahora, pero hermoso. Es una belleza y un compromiso para el barrio, pero ves, así como está ahora, limpio, todo ordenado, está bárbaro, está precioso. Bueno, vecino, vamos arriba, buena jornada, ¿eh? ¿Qué va a llevar de la carnicería? ¿Milanesa? ¿Qué viene a buscar, bola de lomo? Milanesa de pollo,
acá está la vecina. A ver, arrime, vecina, acá una vecina quiere participar también. ¿Cómo es su nombre, vecina? Lourdes. Bueno, Lourdes, mi madre se llama Lourdes. Qué bueno, vecina, qué lindo. ¿Cómo es su apellido, Lourdes? Porque ya me es familiar, Lourdes. Entonces digo, qué lindo encontrar una Lourdes en la vida. Sí. Qué lindo. Bueno, Lourdes, ¿hace cuánto vive en el barrio? ¿Si ustedes de acá, claro? ¿Cuánto hace que vivimos acá? 18 años, más o menos. 18 años, claro, en la vida. Lourdes, somos cuidadosos de los espacios públicos. Acá esta carnicería. Ah, usted lo trajo a... La mejor carnicería que hay acá en Montevideo. Oh. Mira, usted, claro, usted se dedica a captar vecinos de otras barrialidades, digamos. Claro, mira vos, Lourdes. Es como RPP de la carnicería, te vio que a veces pasa con la... Traigo clientes. Claro, es la influencer, Lourdes, del barrio. ¿Usted o no? ¿Cómo es su Instagram, Lourdes, para los vecinos de otro barrio? No tengo Instagram. No, tío, está bien, la privacidad lo primero. Es boca a boca. No, Instagram no tengo. Claro. Claro, seguro, más de face to face, no más del mano a mano. A mí háblame de carne, que es así, soy cocinera, así que si querés comprar carne... Me llamás, yo vengo y te digo, esto sí, esto no, esto... ¿Cuál es la carne más tierna para un Navidad, churrasco? Vio, Lourdes, que la gente dude. No me gustan las fiestas. ¿No? No. Me pregunta Fito Gali, ¿qué es lo que hay que llevar de aquí? ¿Qué es lo más tiernito, lo que cualquier vecino o vecina va a extrañar el día que esta carnicería le quede lejos? Todo. O sea, el asado, el pulpón, te digo para la parrilla, ¿no? Las achuras, ¿viste? Uh-huh. Es todo carne de novillo, entonces es todo tiernito. ¡Qué bueno! Tiene que ser con grasa blanca, hueso chico, todo tiernito. ¡Qué bueno, Lourdes! Bueno, Lourdes, le quería preguntar por el complejo Crece. Espectacular. La verdad que sí, es lo mejor que hicieron en el barrio. Lo único que le faltó, el pequeño detallito, fue la piscina. Claro, la piscina, digamos, la para... Pileta, la natación. En algún momento capaz que llega, ¿vio? No, porque está la canchita de fútbol atrás. Entonces votaron y eligieron la que se quedara la canchita. Pero fue decisión de los vecinos, digamos. Fue decisión de los vecinos, sí. Pero hubiera estado buena, porque tenemos que trasladarnos hasta la Plaza 5 para llevar a los chiquilines a natación. Bien, ok. Tienen una cerca, pero en Plaza 5, digamos. Ahí en 8 de octubre, si no me equivoco. Sí, pero no es tan cerca porque en verano los chiquilines pagan boleto y todo. Claro. No les dan una tarjeta, o sea, hay tarjetas para que los niños viajen gratis, pero niños, o sea, que por que están en refugios y todas esas cosas, ¿viste? Pero para nosotros no, pagamos, lo llevamos, igual la cuota no es alta, ¿viste? Pero tenemos que pagar boleto, no le dan una para que viajen, aunque sea, yo no digo que se lo den gratis, pero por lo menos la mitad. Ajá. ¿Somos cuidadosos de estos espacios públicos, Lourdes, de una plaza, de la piscina que usted nombraba en este caso, de los distintos complejos? ¿No, nos gusta cuidar a los montevideanos y montevideanas? No cuidan. Lamentablemente no. Acá está impecable, lo mantienen impecable, la verdad, pero yo he visto otros lugares y... Bueno, la Plaza 5, por ejemplo, se entraban, tuvieron que ponerle todo rejas a la pileta porque... Entraban de noche y tiraban vidrios de todo, después los niños iban ahí a bañarse y más de uno se lastimó. Ah, qué momento. Bueno, vecina, gracias por la recomendación de la carnicería. Vamos arriba, vamos a cruzar al complejo. Que pasen muy bien, gracias por sus palabras. Bueno, no, gracias a vos. Que pasen bien. Bien, la Lourdes de Maroñas ahí, la vecina. Mientras nosotros cruzás, que nos vamos a prestar a cruzar. Mientras cruzás. ¿Y vos? Quiero venir volando para acá porque yo te amo. Vecina, ¿cómo es su nombre, vecina? Iris. ¿Cómo le va, Iris? Hay una canción que se llama Iris, ¿vio? Sí, es de un italiano, no me acuerdo el nombre, que dice Iris, abrázame fuerte. Es una muy linda balada italiana. No la sabía, tengo 60 años, no sé. Claro, es una linda balada. Iris, ¿dónde vive usted? ¿Vive por acá a la vuelta? Cuadra. Qué por Rubén Darío. Qué lindo, Iris. Sí, y esto es lo máximo que hizo el barrio. Y el Frente Amplio. Qué lindo. Sí, la verdad que yo amo. Yo vengo todos los días a gimnasia. Ahora a las 10 tengo gimnasia. Pero vi en la tele que estabas acá y digo, no, tengo que ir. A darle un abrazo. Qué linda, Iris. Bueno, muchas gracias. ¿Con quién vive Iris? ¿Con la familia? Mi esposo en este momento. Mi hija ya se fue, tuvo que... Y usted de casa, después de 29 años de estar en casa, se fue. ¿Y qué hace acá a las 10, Iris? ¿Hace gimnasia? Gimnasia con el profesor Gonzalo, que es un cra. ¡Qué bueno! Y José, que hace básquetbol ahí también. Pero de tarde hay actividades de todas clases. Y la señora decía de la piscina, hay cupos de piscina para el Ituzaingó.
Ajá. ¿Viste? Allá, en Piedras Blancas. Porque, claro, acá no hay piscina, pero le dan cupos a los niños para que vayan en verano para allá. Claro, qué lindo. Bueno, Eri, vamos... vienen a buscar acá en ómnibus y todo. Ajá, acá a la puerta. Los niños van en ómnibus hasta el Ituzaingó. Ah, qué sí. Bueno. Yo le escuchaba a la señora y digo, tal, se ve que la señora no sabe todavía, pero... sí, hay muchos niños que van a las Plaza 5. Qué lindo. Bueno, Eri, mire, vamos a hacer una fiesta de fin de año en TV Ciudad, ahí, sí, en Navidad, vio el 24, lo vamos a hacer a la hora del programa, claramente, y queremos que usted venga. ¿Qué posibilidad tenemos que usted venga al estudio de 9 a 11 el 24? No, que cae sábado, ¿qué tiene que ser? ¿El viernes antes? 23. El viernes 23 tiene que ser. Tendría que ser un viernes, sí, porque... El viernes 23. ¿Qué posibilidad tenemos de tenerla ahí, Iri? Vamos a escuchar una cumbia, a bailar. Uy, encantada. Encantado. Bueno, le esperamos entonces. Bueno, sí, cómo no. Bueno, Iri, cuídese, gracias por recibirnos, gracias por la información y éxitos en la clase ahora en un ratito. Tengo siempre, son divinos. Qué linda Iri, ¿eh? Ay, mira, bueno, mira. El carnicero, pero no me da, ahora vuelvo, porque si no, no. Se pelean por JP. Se pelean por JP. Claro, qué linda Iri. Bueno, Iri, cuídese, ¿eh? Qué lindo los vecinos, Fito, de Flor de Maroña. Vamos a ver si pasamos a saludar al carnicero en algún momento. Y vamos a cerrar el móvil acá adentro. A ver. Vamos a ingresar al complejo cultural Crece de Flor de Maroña. Como han dicho los vecinos, este es un complejo modelo aquí en Montevideo, en América Latina toda. Chicas, buen día. ¿Cómo les va? ¿Podemos pasar a la clase? Ay, un segundito. Sanita. Queremos cerrar el móvil. ¿Podemos pasar? Dale, dale, adelante, pase. Bien, ¿por dónde ingresamos? Lugar ¿por acá? Que no se es por acá, por la vuelta. Acá. Bien, vamos a ingresar a la clase. ¿Cómo les va? Qué bueno, el profe. Ingresamos acá. El abrazo. Qué lindo llegar acá. ¿Cómo les va, profe? ¿Todo bien? Vení, Joaquín, a saludar. ¿En clase de qué estamos acá? Clase de escolares, un grupo de escolares. Ahora ya cerrando el año, poquitas en diciembre. Pero es un grupo de escolares que nos acompaña todo el año. Qué bueno. Hizo trampa. Hizo trampa el profe, ¿por qué? A ver. Porque además a mí me espera a Joaquín, que viene todos los días. Claro, seguro. Profe, a ver, présteme, vamos a hacer... Les hice trampa, perdón. Un momento. Bueno, vamos a cerrar haciendo el hula hula con los alumnos. ¿Podemos? A ver si puedo mover el cuerpo. Así, mira, vamos a hacer... A ver, profe, usted... Vamos a agarrarnos de la mano, vení, Joaquín. Vamos a agarrarnos así de las manos y vamos a hacer pasaje de aro. ¿Cómo? Sin separar las manos, dale. Yo esto nunca lo hice, profe, quiero aclararlo. Voy a calzar el micro en el bolsillo ahí. A ver, venga, Joaquín, por favor. Pará, Pauli. ¿Cómo es eso? Vamos a cerrar con el hula hula. Pará, te voy a ayudar acá. ¿Cómo es pasar el aro sin soltar las manos? Agarrá sin soltar la mano. Agarrá la mano, Joaquín. Así. A ver, bueno, ellos vienen bárbaro. ¡Qué presión! ¡Ay, qué presión esta, por Dios! ¿Cómo es, Joaquín? ¿Tú qué pasa acá? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y acá al medio. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! A ver si. Casi me quiebro. Se le cae el pelo. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, el micro! Bueno, pero casi lo logramos, ¿eh? ¡Ahí, casi lo logramos, ¿eh? ¡Bien! Te quiero mucho, yo paso de ciudad. Amo de ver tu programa favorita. Qué bueno. Todas las cosas a mí, a todas que se amo a todo, a todo el país. Yo amo a todas las cosas de que vino. Vine hasta terapia y todo. Estoy contenta que vengo. Qué lindo. Bueno, Fito, con este mensaje tan hermoso, cerramos desde acá, desde el Crece, ¿eh? Con el profe, con sus alumnas, con sus alumnos, ¿eh? Disfrutando de este hermoso espacio público del cual hacen uso todos los vecinos aquí, de la curva de Maroña, de Flor de Maroña, de otros barrios. Bueno, profe, gracias por recibirnos, ¿eh? en esta hermosa mañana, Fito. Qué y nosotros divina. Que nos aprestamos a recorrer el resto de los barrios y espacios públicos de aquí de nuestra capital. Qué increíble. Qué cosas lindas nos pasa con JP en la calle todos los días, cosas distintas. Señores, señores, vamos a ver qué nos están escribiendo a ustedes por nuestro WhatsApp. 091-899-213. Correcto. Feliz diversidad para todos. Ya 30 marchas para lograr la libertad de derecho que tenemos que tener en nuestra vida viva. Por eso hay muchas marchas más. Seguir por más que libre en nuestra vida. Por todo tenemos que también merecer todo. Fito, son una gran familia. ¿Dónde está JP? Bien. Buenos días para ustedes. Son una gran familia. Todos son agradables de ver, compartir con ustedes. Entran en nuestra casa. Gracias por la gran amistad. Tenemos
son lo más, y una copita de champán. Brindemos juntos, se les quiere, familia, y un dedito de la victoria. Lindo. ¡Qué lindo! Buenas, buenas, felicitaciones a Fito y a los premiados de Tal. Los vimos y ver a TV Ciudad y sus actores. Aplausos a todos, corazones rojos y negros, puñito y aplausos. Silvia de Santa Rosa, léanme por fin, los vemos todos los días. Te leímos, te leímos, te leímos. Buen día, Ciudad de Viva. La convivencia está difícil. A veces no existe sentido de pertenencia. Hay incluso gente dedicada a destruir lo que es de todos. Son los anti-todo, los odiadores. Hay que rehacer al ciudadano. Aguanten las bicisendas, que saquen el tránsito 18 de julio. Leonel de Simón Bolívar. Ahí vas a entrar en conflicto con Tania Tavares, ¿eh? No, capaz que no es una mala idea separar. El auto, este, absolutamente. Pero sacamos las bicis de Colonia, entonces. No es una mala idea. Fue lo que yo dije. ¿Sí? Debe estar prohibido a los lados de las celdas andar en bicicleta. ¡Hola, gente hermosa! Realmente son unos... Somos unos mugrientos. Es lamentable. Flor tiene toda la razón. Es pudridor ver la mugre en las calles. Por más que haga la intendencia, el gran problema es la Fanny, es la gente. La Fanny de Belvedere. Buen día, bienvenidos a casa. Es lamentable, pero sí, la gente tiene la casa como los espacios públicos. Porque ¿quién no los cuida o no? Con cariño desde La Blanqueada. ¡Ojo! La gente grande los cuidamos. La gente grande, yo no me refería a la gente mayor, me refería a la gente que no es niño. Yo no sé. ¡Besos! Buenos días a todo el equipo de TV Ciudad. ¡No cuidamos para nada los espacios públicos! Pero es en Montevideo, porque en cualquier ciudad del interior la gente es mucho más respetuosa de los demás. Ojalá que los jóvenes de hoy se críen con otra mentalidad. Rubén y Noemí de Tres Cruces. También te digo que la población de Montevideo, el 80% es gente que vino del interior del país. No sé qué le pasó después. Después que llegaron acá, como que se contagian con toda nuestra porquería. ¡Buenos días! ¡Felicidades, Fito! ¡Felicidades, TV Ciudad y Música Urbana! Creo que muchísimas personas cuidamos los espacios. Cuido los alrededores de los contenedores de mi cuadra. Hablo con los vecinos. Algunos se molestan. Y utilizo el teléfono 092-250-260 para cualquier tipo de reclamo, para que te levanten los muebles, los grandes electrodomésticos, la poda, el escómetro. Abrazo, Lourdes de Jardín del Hipódromo. Y las bocas de tormenta ahora. Las bocas de tormenta, los árboles caídos, todo en 092-250-260. Buenos días, mis queridas y bellas personas. Son mugrientos, no respetan nada, les da igual. Y no enseñan a los hijos tampoco. Si no hay papeleras, tiran al suelo haciéndose los boludos. A la prueba me remito. Por donde vas, hay huella de ser humano sucio. He dicho. Besos. Silvia. Tomá, pavo. Contundente, Silvia. Contundente. Contundente. Buenos días, comparto mi experiencia. No veo a los niños ensuciar, pero sí veo a personas mayores tirando basura al suelo o fuera del contenedor. Seguro en su casa la tienen limpia, pero la discusión de la botellita, señor, y el boleto, señora, la tengo seguida. Sí. Yo lo que digo, yo pregunto, hacé lo mismo que haces en tu casa, por ejemplo. El otro día, el domingo, a la salida de la misa, mirá, a la salida de la misa, una señora con su marido limpiando el mate en la vereda y poniendo la agüita, limpiándolo el mate. Entonces cuando pasé le dije gracias por limpiar el mate en la vereda de todos. Yo pregunto, en el living de tu casa, ¿vos limpiás el mate en el piso? Es tan fácil como eso. No, en tu casa no lo haces. Bueno, no lo hagas ahí. No me hagas calentar. Demasiado tarde. Pero es verdad. Buen día, gente. La responsabilidad ciudadana no existe en una gran mayoría. Las personas mayores deberíamos recuperar lo perdido, pues supimos cuidar, barrer, mantener los espacios verdes, playa. ¿Cómo y cuándo se perdió? Hay que volver a reaprender los deberes cívicos más allá del voto y exigir a los gobernantes. Salud, el tenebrio. Tomá, antes la gente barría las veredas. Sí, mi abuela barría toda la cuadra y toda la de enfrente. Ahora hay... Acá a la vuelta tenemos una señora que barre toda la cuadra. Yo te voy a decir una cosa, digo eso, pero yo ni loca. Ah, yo sí. Yo no, barrer toda tu cuadra y toda la de enfrente. Ah, bueno, no, pero... Mi abuela quemaba las hojas. Todo mi edificio, por ejemplo, sí lo he hecho. Cuando me caliento y... Yo nunca tuve esos gestos ciudadanos. La verdad, la pandemia sí, porque se me iba la olla y se me daba por limpiar. La pandemia ni que hablar. La pandemia, en mi vereda podías comer en la vereda. Sí.
Imaginate. Vamos a hacer algo, vamos a arriba. Imaginate. Fito, este fue nuestro último mensaje por ahora, porque ya tenemos nuestra invitada. Sí, la estoy. Pero este fue el último mensaje, lo leímos 909. Y veamos un poquito la cantidad de mensajes que nos están mandando en este momento. Por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mucho mensaje que le pedimos disculpas de verdad a la gente, porque de verdad es imposible poder llegar a leer toda esta cantidad de mensajes. Un baño de mensajes. De verdad es mucho. Entonces le pedimos disculpas nuevamente. Porque es imposible leerlos todos, porque hay muchos que se te enojan y les contestamos igual, ¿eh? Mirá, Barrio La Valleja, Flor de Maroñas. Por todos lados. Po. La mugre es de los montes. Luego volvemos con los mensajes, ¿les parece? Qué maravilla. Aunque a vos no te guste, Fito. ¿Vamos a seguir después o ahora? Después. Porque ahora llegó el momento de ellas, señoras y señores. Ellas vienen a contarnos de ¡Harta! Ya se lo expliqué. No sé si es esa la entonación, pero para mí es esa. ¡Harta! La herramienta de difusión comprometida con la perspectiva de género. Hoy también es una editorial. Tiene una publicación, pero bueno, ahora nos van a contar todo. Harán su lanzamiento a través de la presentación de su primer libro, que ya se los dije el nombre. Yo soy la sed. Nos visita su autora, María Eugenia Maia. Hacia allá vamos. Estamos acá con María Eugenia para hablar de este proyecto que ya creció un montón, porque esto, bienvenida, arranca en el año 2018 con una idea de poner sobre el tapete que de repente muchas de las cuestiones que tenían que ver con editoriales que estaban consumiendo nuestros niños, niñas y adolescentes, tenía una perspectiva de género, o no tenía. Mejor no, tenía machista, claro. Digamos. Sí, nosotros estuvimos viendo publicaciones que estaban circulando en ese momento y nos pareció terrible lo que estábamos viendo. Dijimos, Tano, ¿qué podemos hacer alrededor? Y ahí fue que surgió un poco la idea. Lanzamos el 8 de marzo del 2018 por redes sociales y página web. Ahí publicábamos artículos, notas, sobre todo pensando en adolescencias. Y ahí fue que surgió. Después fue mutando y fue creciendo un montón el proyecto. Después la pandemia nos paró mucho, pero también nos permitió repensarnos. Y ahí fue que dijimos, bueno, ¿quiénes nos están leyendo? ¿A quiénes más podemos llegar? Y decidimos expandir el público y pasar a ser lo que nosotros decimos un medio de difusión. Ahí empezamos a difundir todo lo que también veíamos que circulaba, pero por ahí no tanto. Y compartirlo y también generar nuestro contenido propio, siempre con una perspectiva de género que es la que nos caracteriza. Y bueno, el sueño así como de ser editorial era algo que estaba hace tiempo así como latiendo, arrancó un poco como un chiste casi, como bueno, ¿y si hacemos esto? Y nada, y de repente fuimos como agregándole cada vez más, más idea, más pienso, y dijimos, bueno, es ahora, y nos largamos. Si no leí mal, el mismo público también puede participar. Sí. Sí, la idea es que Harta es un espacio abierto y bueno, y nosotras recibimos de la gente que nos sigue ideas, proyectos. Nosotras ahora estamos recién empezando con el proyecto editorial y la idea es poder como editar y compartir autoras, autores de acá que bueno, que encuentren como un asidero con nuestras ideas también. Claro. Nosotros ahora cuando estábamos preparando esta entrevista leíamos algunas de esos artículos de prensa, de revistas, que fueron como disparadores de esa rebeldía de Harta, que implica esa palabra, ¿no? Hartas de leer en una revista tips para que tu novio no esté celoso, siempre desde la perspectiva machista y qué cambias vos en lo que vos hacés para que no suceda. Esto de estar harta es sin duda una declaración de rebeldía frente a lo que existe, pero también cubre una necesidad de un lugar en donde encontrar información confiable, que no había, y no hay demasiados tampoco. No hay. Para las adolescentes, digo, sobre todo. Sí, también había como mucho tip esto de los novios, sí, y también de cómo vestirte para, o cosas como medio de odio entre amigas, como bueno, y si tu amiga te hace esto o aquello. Era muy complejo y también los modelos estéticos que se compartían son como bastante, todos muy hegemónicos y nada, nosotras también trabajamos la diversidad corporal,
educación sexual integral, como tal, hay todo un montón de patas ahí que nos parecía re importante poder ingresar en un lenguaje cercano, amigable, fácil de compartir y ta, esa fue un poco la génesis de Arta. Había mucho enojo, sí, por eso también el nombre Arta con esto que existía y que nos parecía terrible, pero también muchas ganas de crear algo diferente con ese enojo, ¿no? Como transformarlo en otra cosa. Sí, la respuesta. No, yo quería saber si han visto repercusiones en las adolescentes, porque conozco muchas adultas que sí accedemos de repente a ese Instagram o andamos mirando esa página, pero el público al que ustedes querían apuntar, ¿les llegó esta información? Sí, nosotras hicimos, sobre todo al principio, después con la pandemia no lo pudimos hacer más, hacíamos talleres en liceos, y ahí era donde teníamos contacto más directo. Nosotras llevábamos algunas de las cosas que hacíamos, las llevábamos impresas, trabajábamos con los gurises ahí, y ta, se dan instancias tremendas con los adolescentes, son maravillosos. Tenemos una compañera que es docente además y tiene una onda tremenda con los gurises y nada, eran unas instancias muy lindas. Yo estuve en una o dos nomás y ta, realmente siento que aprendí muchísimo solamente de compartir con ellos ahí. Nada, son muy claros los gurises. Voy a decir una palabra, ¿no? Que es que nos encanta, que es pioneras, que es una plaza que representa tanto esta que está sucediendo con Arta. Ustedes son pioneras porque son una de las primeras ganadoras del Fondo Fortalecidas, un fondo de la Intendencia de Montevideo que precisamente apoya estos emprendimientos que buscan, no sé, ser ejecutados por mujeres o contribuir al desarrollo de las mujeres. ¿De qué forma están ustedes? Sé que este fondo, tanto como uno internacional, que a ustedes los apoya también, son destinados solamente a las acciones y no a las personas. Todas las acciones son voluntarias y es una cosa que es importante decir. Pero, ¿en qué ejes, en qué plataformas están ustedes ejecutando, más allá de estas reuniones, estas presencias en los centros educativos que decían, esto de visibilizar estas formas distintas de comunicar y estas temáticas tan fuertes como la masturbación, que era una cosa que no se hablaba para adolescentes mujeres? ¿Dónde están visibilizando todas estas temáticas? Bueno, nosotros hemos hecho también conversatorios que los hicimos en Pioneras varios, porque es un espacio que nos encanta y sí, es muy, muy lindo y además está abierto y tiene como esa sala re linda que puedes estar ahí si llueve, todo. Hemos hecho unos conversatorios preciosos. Porque nuestra idea es esto: bueno, producimos el contenido, producimos las ideas y después llevarlas a territorio. Lo pudimos hacer con los talleres, lo pudimos hacer con los conversatorios y bueno, y ahora el libro es como también llevarlo un poco desde lo más lo cultural por ahí, pero también llevar a territorio. Los fondos fueron re importantes para nosotras para poder salir. Fortalecida fue el primero, Frida vino después. Frida no salió. Fueron clave porque eso, nuestro trabajo es un horario y si no tenía que salir todo de nosotras y era un montón. Fue clave para todo. Sí. Cuando decís nosotras, ¿cuántas son nosotras? Ha ido variando mucho el número, lo que pasa. Ahora somos bastante poquitas, somos 5. Fuimos más, fuimos menos. Es bastante rotativo porque esto es un espacio que depende a veces del tiempo y de la voluntad que tenga cada una. A veces, nada, tenemos mucho trabajo o como otras cosas que por ahí te llaman y no podés estar poniéndole ahí toda tu atención. Es un trabajo que lleva mucho realmente, pero lo hacemos muy contentas. Es algo que nos llena mucho, nos hace muy felices. Yo creo que también es bueno aclarar para los padres, que estén padres y madres que estén mirando el programa también, de que todo eso que nosotros hablamos en pasado, que fue lo que motivó el surgimiento de esto, es el mensaje que hoy te sigue llegando a los adolescentes. Más allá de Arta, el mensaje que le sigue llegando a las y los adolescentes es terrible. Sí, por claro. Todos los medios de comunicación habidos y por haber, es terrible que tienden a esa estética instituida, a ese pater... Bueno, a todo lo que nosotros queremos evitar. Pero digo, para que se enteren, porque también a través de los padres pueden llegar a los adolescentes a acceder a Arta y conocerla, sí. Que capaz que no. Entonces está bueno. Sí, síganos. Claro. Sí, claro. Es muy en lindo. En Instagram, en Facebook deben estar en Instagram, @arta_uy, ahí es donde subimos más cosas, la verdad. No sé si cómo estamos de tiempo, pero este proyecto editorial empieza con poesía, ¿no? Empieza con poesía. ¿Por qué empieza por poesía? Y buenísimo esto de que se generen estas nuevas herramientas para llegar a la gente, ¿no?
Bueno, yo creo que la poesía tiene algo de sintetizar en muy poco cosas muy, muy grandes, muy universales. Y bueno, nada, este libro que escribí puntualmente habla de temas que a mí me atraviesan personalmente muchísimo, pero que también me parece que son importantes de, como de horizontalizar y de publicar. ¿Por ejemplo? Habla de las relaciones lésbicas, habla de la locura, de vivir con salud mental complicada. Nada, sobre todo en realidad esto, ¿no? Es poesía, entonces no es que te va a explicar cómo es nada, simplemente es transitar determinados estados de esto, de depresión o de ansiedad o de, no sé, de amor, de desamor, siempre como muy, todo fue como muy intenso y creo que en el compartirlo hay esto de, bueno, también se puede sobrevivir en estas otras cuestiones que no son ni heteronormadas, ni normadas desde la norma de lo normal psicológico, y se sobrevive y se sigue y se escribe y se puede estar bien igual a pesar de eso, ¿no? ¿Las ilustraciones del libro son tuyas también? No, las ilustraciones... Porque son muy poderosas. Sí. Muy poderosas. Las ilustraciones son de Giovanna Castillo, que es una artista brasilera. Nosotras nos conocimos porque yo me fui a hacer un tatuaje con ella. Ella tenía un proyecto que se llamaba Florecer. Florecer era unos tatuajes a costo de materiales en cicatriz, que estuvieran cicatrizadas hace por lo menos un año. Entonces yo me fui a tatuar con ella, la conocí y nada, nos empezamos a llevar muy bien. Nosotras compartíamos un montón de cosas, entre ellas me parece que un poco la locura que nos atraviesa a ambas. Y creo que también por eso es que pudimos concretar tan bien el tema de la ilustración. En realidad yo había publicado unos textos y ella me escribió y me dijo, vos, esto me encanta, ¿qué te parece si hago algunas ilustraciones? Le dije, sí, obvio, me encanta hacerlo. Cuando me mandó lo que hizo, enloquecí, le dije, bueno, está, vamos a hacer algo con esto. Y ahí fue que surgió todo un poco. Hablé con Magdalena, que fue mi editora. A ella le encantó y me dijo, está, sí, esto hay que hacerlo con las ilustraciones. Qué lindo. Ella también pensó lo de, bueno, me dice, está, hay algunos textos que vos escribís que me parece que tienen como una cuestión de que van a quedar bien si son dibujados. Entonces ahí hablamos con ella. Ella ya no estaba más viviendo acá en Uruguay, pero nos mandaba como todo el tiempo así lo que iba haciendo. Y fue como una conexión muy fuerte y muy rápida artísticamente, ¿no? Con ella. Enseguida me dijo, ta, tengo ganas de hacerlo como con crayones, como líneas fuertes. Y le dije, ta, sí, es eso. Y me manda el primer dibujo, era rojo y negro, que es como los colores. Y le dije, ta, sí. Sí, sí, sí. Bueno, este tatuaje es de ella, es una de las ilustraciones del libro. Fue el último tatuaje que me hice con ella antes que se vaya. Me iba a hacer otra cosa y me dice, ay, ¿qué te parece si hacemos uno de estos? Y le dije, sí, obvio. Pero qué hermosura de historia. Muchísimas gracias por compartirla, por compartir este camino editorial que inicia y que esperemos que tenga otras etapas en las que también te esperamos a vos, a Arta, para que las traigan acá al Living de Ciudad. Ojalá que sí. Muchas gracias. Claro, por favor. Muchas gracias. Arta, estoy harta. Me encanta. Señoras y señores, vamos a ver qué nos están escribiendo la gente, además de saber que estamos hartas. Vamos a ver quién está escribiendo ustedes por nuestro WhatsApp. 091-899-213. Correcto. A ver qué nos están diciendo. Hola, buenos días. Grande el maestro Tavares con ese concepto de hasta dónde estamos sucios. Es genial. Partimos de la particular a lo general. Así todos los involucrados. Deberíamos aplicar ese concepto en todos los órdenes. Da para reflexionar. Gracias. Por favor, corazón. En realidad, ¿hasta dónde estamos limpios, no? Hasta dónde estamos limpios. Hola, pero la vereda, es tan lindo salir a barrer la vereda, hablas con los vecinos. Discrepo un poco. Ay, precioso. A mí me gusta ni barrer mi casa, aviso, ¿no? Ay, no, a mí pero, la vereda sí. No, a ti te le encanta conversar y busca excusas, como por ejemplo limpiar la odio barrer, odio pero barrer. Te encontrás con los vecinos, los perritos del barrio, ves cómo crecen los niños. Sí, cuando salís a tomar mate también te cruzas con los vecinos. Pero haces algo útil además. Bueno, barrer. Pero sí, si vas al bar a comer pizza también. Claro. Sí, también voy. Pero voy sin el perro porque no es pet friendly. No es pet friendly. Buen día. Buenos días.
En lo personal entiendo que no, que tenemos que trabajar en ese aspecto. Falta a nivel cultural y trabajar en valores desde bien pequeños. ¿Saben qué? No permitiría ni siquiera grafiteros. La IM, con todo mi respeto, tiene que tomar acciones en ese sentido. Políticas hacia lo urbanístico. Más espacios para recibir electrodomésticos en reuso, como los del buceo. Y multas. Pepe, el profe de Barrio Sur y las palmeritas clásicas. Si empiezan a llegar a multar como en otros países, ¿no? Multa por tirar la basura a la calle o tirar la basura sin clasificar. Hierve, yo creo que prenden gomas por todos lados los montevideanos. Señores, señores, después seguimos leyendo mensajes. Vamos a convocarlo a él, que anda por la ciudad de Montevideo recorriendo seguramente espacios públicos. Igual no me respondió todavía. ¿Qué espacio público frecuenta JP? Para que la gente vaya a esperarlo todos los días. Claro. ¿Dónde estás, JP? ¡JP! Fito, querido compañera, opa, renuevo el saludo en esta hermosa mañana. Los saludo desde el barrio Villa Española, la Antela Arena, a mis espaldas y muchísimas personas realizando ejercicios a la redonda, Fito, mirá, porque no hay que olvidar que más allá de este estadio tenemos un parque de juegos infantiles hacia la izquierda, es decir, hacia el lado de Piedras Blancas, el hipódromo de Maronias, y también tenemos ya, digamos, un lugar como de ejercicio para hacer algo más físico, también del índole de lo cardio, sobre la derecha donde hay distintos vecinos que vienen a caminar en el día a día y hacen uso de este espacio. Acá tenemos a dos vecinos que vienen caminando. Bueno, vecino, buen día. ¿Cómo le va ahí en el ejercicio? ¿Qué ha pasado? Qué lindo, vecino. Lo vimos caminar y dijimos, ¿por qué no conversamos con este vecino? ¿Cómo es su nombre? Álvarez. Álvarez, ¿cuidamos los espacios públicos como se debe, los montevideanos, las montevideanas? Y estos espacios hay que cuidarlos porque los usamos y están buenos, hay que cuidarlos. ¿Viene todos los días acá a caminar o no? Todos los días que puedo, lo necesito y me viene bien. ¿Cuánto mete Álvarez por mañana? Porque me deja preocupado, lo noto agitado ya. 4 vueltas más o menos. ¿Y esta ya está? ¿Esta era la cuarta o no? No, me falta una. Ay, falta todavía una. Todavía tenemos aire. ¿Trajo agua, Álvarez, algo o no? No. Sin agua nomás, la va llevando así. Bien, aguantamos bien. Bueno, Álvarez, éxitos, ¿eh? Vamos arriba. Pasen bien. Bien, ¿eh? Aguante, Álvarez, ese, ahí. Ese camino, dejando la vida. Ese camino donde tú estás debe ser la vía que hay de circulación todo alrededor. ¿Será? ¿A esa vuelta se refería? Correcto. Mirá. Correcto, Fito, sí. Es por donde muchos vecinos y vecinas eligen realmente hacer esta especie de vuelta aquí al estadio. ¿Y usted qué espacio público frecuenta? ¿Qué espacio verde frecuenta como para que la gente vaya y lo espere ahí encontrar? Bueno, estoy yendo muy seguido al Parque de las Piedras en el departamento de Canelones a tomar mate los domingos a veces. ¿Al Parque Artigas? Me gusta mucho ir a la plaza... Sí, al Parque Artigas de las Piedras, ahí me gusta ir mucho. Voy mucho también a la Plaza Goes, iba antes a tomar mate, me encanta el espacio de la Plaza Goes. Realmente esa me da como a plaza barrial, ¿viste, Fito? Y a mí eso del barrio me encanta. Me gustaba ir a tomar mucho mate, a caminar ahí a la vuelta, y a la Plaza Liber Seregni. También es un espacio que me gusta habitar. Porque tiene sombra, ¿no? Porque uno se puede replegar al sosiego de manera, digamos, adecuada. Me parece los árboles que van protegiendo. Sí. Acá tenemos otro atleta, mirá. Viene rápido, caballero. Bueno, no lo quiero interrumpir, pero en el lugar. Con firmeza, ¿cómo es su nombre? Matías. Bueno, Matías, ¿viene todos los días a correr acá a hacer ejercicio? Día por medio, más o menos. Matías, ¿somos cuidadosos los montevideanos y montevideanas de los espacios públicos o no? Y depende, a veces. Pero la gran mayoría sí, siempre están cuidados y siempre está todo en orden, digamos. Matías, ¿corrió la San Felipe y Santiago o no? No. ¿Por qué no corrió? Porque lo precisamos. Precisamos gente como usted en la San Felipe y Santiago, más todos los atletas que participan. Que soy del interior y bueno, está. ¿De qué parte del interior es? San José de Mayo. ¿Se cuidan más los espacios públicos en San José de Mayo que aquí en Montevideo? No, por lo general se cuidan igual. Tanto en el interior como acá. Yo por lo que he visto siempre los espacios verdes están bien cuidados siempre. ¿De qué hincha, de qué club es hincha? ¿De San José, de Río Negro, de Central? San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? Perdió no la... figura en la Copa de Campeones, pero en algún momento capaz se le da, ¿o no? Sí, claro. Ahora vamos a jugar la Copa de Campeones y bueno, esperemos que se dé, si Dios quiere. Bueno, arriba, caballero, vaya tranquilo, ¿eh? Viene un atleta ahí conversando con nosotros, Fito, compañeras. Y yo que... el agua que Álvarez no trajo, la preciso yo. Sí, el agua que Álvarez no trajo, la preciso. Qué arriesgado, bueno, lo tuyo. Nada, compañeros.
Bueno, todo por la causa, Fito, todo por la causa. Así que bueno, yo me voy a tomar un vasito de agua, me voy a descansar y voy a recorrer algún otro espacio público de esta hermosa capital en esta linda mañana de martes. Iba a ser una pavada, iba a ser una pavada, les iba a señalar a las compañeras Las Palmeras y JP a ver cuál que estaba mejor peinada, pero no, no, no. Gracias, JP. Nos vemos en un ratito. Redondeaba la entrevista, ¿viste? Para no perder el ritmo. Se arriesga. Es un periodista jugado. Impresionante. Señores, señores, le vamos a dar un respiro para que vayan al baño y vuelvan, porque después de la pausa, la señora de este programa, con Germán Medina, Face to Face. Tenemos a uno de los mejores, mayores humoristas de nuestro país. Si yo tuviera que definirlo, diría que es un tsunami, un torbellino que realmente te da vuelta la cabeza mientras te morís de la risa. Pero mis compañeros eligieron presentarlo de esta manera. Germán Medina es comediante, actor y guionista. Según Rosario, su mamá, de niño y a pesar de su timidez, era muy verborrágico. Ahora, a pesar de su verborragia, en el fondo era tímido, por momentos inseguro y muy terco. No se hacía problema por nada, lo que comenzaba a mostrar que iba a ser un niño bohemio y transgresor. Le gustaba ir a la casa de su abuela en Solimar a treparse a los árboles. Llegó el carnaval en 2016. Luego vinieron la radio, la televisión, la explosión en las redes sociales y los grandes escenarios. En 2022 fue elegido figura de Murgas. ¡Deja de darle a la calle! Yo hablaba de la intendenta. ¿Qué pasó ahora que no aplauden, comunistas? No, con Caro no. ¡Ay, la rega, Maximiliano! Porque con el chiste de la calle no entró Canal 12. Ahora TV Ciudad ni piso tampoco. Integra el elenco de La Culpa es de Colón y conduce Trato Hecho junto a Lucía Rodríguez. Juntos, según dice Germán, son un grupo humano criando un niño, su hijo Mateo. ¿Cuál era la sorpresa? ¿Cuál era la promesa que yo te hice? Tatuaje. Perfecto. ¿Qué me tenía que tatuar? Mi nombre. Perfecto. ¿Escrito por quién? Por yo. ¿Por yo? Sí. Perfecto. Perfecto. Yo te voy a mostrar. Ahora abrilo. ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Mateo! ¡Ay, me dolió! ¿Te gusta? Sí. Te amo, hijo. Dale. ¡Ay! ¡Ay! Bueno. Germán Medina, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por hacerme llorar tan temprano. Hermoso, gracias, muchas gracias por la invitación y por esto. A veces, tienen un equipo precioso, se nota, y está bueno, gracias, eso, porque arrancás como liviano y feliz, se nota. Uno te veía ahí en esas escenas familiares y uno también en el espectáculo, en este último, en este inseguro, del que yo salí diciendo, por favor, yo quiero tener a Germán Medina ya mismo en el living de Ciudad Viva, porque me dio vuelta todo. ¿Cómo te podés plantear la vida, perdonarte al mismo tiempo, mientras te estás muriendo de la risa? Bueno, hay un privilegio que tenemos a veces los comunicadores o los humoristas en forma particular, que también es una especie de catarsis lo que hacemos y también nos tratamos de abrazar. Lo hacemos a lo largo de la vida, todas las personas en general lo hacen, pero nosotros además tenemos el plus que nuestro laburo y nuestra profesión nos permite eso, subirla arriba de un escenario, por supuesto, intentando que sea compartible, por lo menos entendible por el público, claro. Porque obviamente uno se está refiriendo a un público, no se trata de yo contar solamente lo que me pasa y bueno, y si lo comprendés o no es un tema tuyo, sino subirlo arriba del escenario y hacer esa catarsis también, en algún punto uno está empoderándose un poquito ahí, en ese instante. Claro, pero yo me crucé con vos en la calle y te dije, tuve la sensación de que te desnudaste en escena y vos me dijiste, bueno, siempre nos desnudamos, lo que me estás diciendo ahora,
pero en este caso fue especial. Habla de la paternidad, habla de las cosas que a veces no nos decimos ni a un amigo. Entonces, estoy cansado hoy de lo que pasa es que yo creo que en mi caso, por lo menos, yo voy escribiendo generalmente un espectáculo nuevo cada año. Entonces, es como que vas un poquito más, y vas un poquito más, y vas un poquito más, y en un momento dejaste de hablar de quizás este vaso y empezaste a hablar un poquito más adentro. Y no es ni mejor ni peor. Yo no me afilio al humor inteligente o el humor que mejor humor que otro. El humor tiene que hacer reír, o por lo menos es el objetivo. Después, los caminos que uno elige para lograr ese humor son distintos y respetables todos. A mí lo que me ha pasado es que empecé a rascar un poquito más, y un poquito más, y me rasqué un poquito más, y me encontré con que primera vez en los pocos años que hace que hago esto, el nombre salió solo, inseguro. Y fue como que lo encontré y dije, es por acá. O sea, yo soy recontra inseguro, soy una inseguridad con patas. En todo lo que hago, desde ser papá, que es lo más importante que tengo, hasta elegir este vaso o este vaso. Entonces, obviamente que ahí el camino fue por ahí. Empecé a rascar y en un momento me encontré con que tenía un espectáculo que hablaba, no es que hablaba de mí desde el punto de vista, bueno, es autorreferencial, insisto, escúchenme y bueno, y vemos. No, es, a mí me pasa esto, yo llegué acá con esto. ¿Cómo estamos acá? ¿Hay posibilidad de hacer una especie de terapia colectiva sin ser yo terapeuta, médico? No tengo ningún tipo de condiciones para eso. Desde el humor, ¿no? Por supuesto. Y está sucediendo eso en los espectáculos. Una maravilla. Nosotros ya estábamos acostumbrados a espectáculos en los que la vida, las cosas cotidianas estaban como él y ella, como Terraja. Hay un montón de cosas en las que vos estás, o sea, uno está lo que es el uruguayo promedio en el que todos nos sentimos un poco reflejados. Pero te permitís un momento de ternura, porque esa canción con Mateo que interpretan es de las cosas más bonitas que he visto. Bueno, esa es una canción que fue para la Antel Arena, que trabajaron Maxi Pérez, trabajó Camilo, Camilo Fernández, Pablito Riquero, que se llama Gracias y que tenía que ver con el espectáculo de la Antel Arena y era un gracias a mi hijo y un gracias de mi hijo hacia mí, que es lo que me daba un poco de vergüenza, pero él lo canta precioso. Y la cantamos a capela ahí en el espectáculo. Él lo disfruta mucho, yo lo veo feliz. A mí, yo no, ¿qué te voy a contar? Claro. Me afloja las piernas. Pero, te derretís, pero la realidad es que él la disfruta mucho la canción, la gente también, y bueno, y la cantamos y estamos muy contentos con eso. Es como que me suavizó, como que te crees todo en el espectáculo. Uno sabe que hay un show, pero te crees todo. Y te voy a decir que yo, que soy de las escépticas, no me creo nada, digo, no, esto ya está arreglado, lo este bien video. Que haces, lo bien que haces. Esta parte de la improvisación, le explico a la gente, llegás y pones un tema, un tic tuyo, un toc, ¿no? Sí, una manía. Una manía, algo. Sí. Y yo dije, esto lo tiene que tener inventado ya 5. Y justo pasó que el caso que llegó yo lo conocía. No puedo creer que hayas improvisado todo eso. Y me gusta que un espectáculo absolutamente pensado, reflexionado, se nota, tiene emotividad, tiene texto, tiene un acting espectacular que vos siempre pones ahí como el foco. Tenga también ese lugar tan fuerte, tan importante para la improvisación. Quedé choqueada por eso. Bueno, gracias, obviamente, ya te lo dije fuera del aire muchas veces, porque sos una divina, me mandaste un mensaje, gracias de corazón, de verdad, es divino. Salí muy agradecida, de verdad. Es divino. No, generalmente no hacemos eso, y mea culpa también, no solemos hacer eso cuando vemos un espectáculo que nos gusta o nos moviliza, escribir por el escribir, vos, mirá, me encantó, no sé cuánto, gracias. Pero además de eso, que es lo más importante, lo de la improvisación en realidad es lo que sale en el momento, sí. Mi intención era justamente conocer al público sin invadirlo. Esa era como la premisa, ¿viste? Sin bajar del escenario y ponerle el micrófono, o sin decirle, vos, mirá, subí arriba al escenario y contale a todo el mundo algo y nos vamos a reír de vos. Lo digo desde el punto de vista de que también lo he hecho en su momento y uno va modificándose según lo que decíamos recién, ¿viste? Uno va rascando y diciendo, esto no me gusta hacerlo más, voy por este lado. Son mecanismos que uno va utilizando de escritura que después puede ser mejor o peor para el público, pero uno tiene que ir evolucionando. Debemos hacer eso, los artistas en general. Evolucionando con nuestra mejor versión, o lo que nosotros creemos que es nuestra mejor versión. Y para mí, conocer al público me parecía maravilloso, en esto que te decía, esta terapia colectiva, y decir, vos, mirá, hay una persona que hace esto, hay una persona que le pasa esto a otro. ¿Qué tiene que ver con eso? Con la inseguridad. A veces pensamos en la inseguridad como algo muy grande, o la inseguridad es el miedo gigante, o la inseguridad desde el punto de vista que me robe. Pero hay mini inseguridades, pequeñas cosas
que nos afectan en el buen sentido, que decís vos, si este vaso, bueno, siempre pongo el ejemplo del vaso, te das cuenta, ¿no? Pero bueno, está gordo porque es lo único que tenemos. Claro, así que... tienen tantas cosas, tienen cosas hermosas, no, es un estudio muy hermoso, no. Y vos decís, vos, si yo no lo pongo acá, hay gente que si no pone esto acá y te mira así, y si no está eso ahí, realmente le afecta y no puedes seguir conversando contigo. Bueno, vamos a meternos ahí. Y aparecen cosas, son fantásticas. Obviamente que yo les cuento a la gente las mías, las comparto, les cuento las buenas, las no tan buenas, las que me afectan más para adentro. Pero bueno, de eso se trata también, me parece a mí. De eso se trata. Y ahí tiene que ver con una entrevista que te hicieron hace un tiempo en el que vos hablás, decís que vos, que es el artista se tiene que adaptar al público y no al revés. Sí. Y que vos por eso llegás a un escenario energéticamente abierto. Y uno tiene esa sensación de que vos nos cambiaste cuando llegaba, uno sale distinto del teatro, el teatro siempre te cambia, y un espectáculo muy bien pensado también, pero al mismo tiempo que uno también aportó algo en el otro. Es una sensación maravillosa, te digo, desde el punto de vista del espectador. Bueno, gracias. Esto es teoría, ¿no? Después hay que intentar hacerlo en la práctica y no, es lo más difícil, ¿no? Es lo menos probable, pero bueno, hay que intentarlo. La realidad es que para mí los espectáculos son de todos juntos. O sea, yo ya tengo el escenario, yo ya tengo la ropa, la entrada dice mi nombre, ya hay muchas cosas, hay un cartel. O sea, bueno, a partir de ahora lo que tenemos que hacer es compartir todos un espacio. Obviamente que yo soy el que tengo el micrófono, o sea, ya hay demasiado poder que tiene el artista. Que creo yo que justamente cuando arranca el show lo que hay que hacer es bajar todo ese estatus y colocarse en un lugar mucho más de encuentro. Por supuesto que no le voy a poner el micrófono a cada persona, porque ya, yo voy a ver un cantante, bueno, no voy a pretender que me haga cantar, pero la realidad es que el cantante me llega a tal punto que yo esté adentro de esa canción, yo estoy adentro de esa canción y me están pasando cosas. O sea, en definitiva para mí, no descubro nada, ¿no? Porque no es algo que se haya inventado yo, parece que el arte tiene que ver con eso. Insisto, es teoría, ¿no? Pues en la práctica intentar hacerlo. Sí, te creí tanto lo que sucedió ahí, te vi tan real, uno sabe que hay actuación, que es teatro, pero después viendo tu historia, vos decís soy inseguro y uno cree eso, viendo tu infancia en el que luchaste contra el bullying y el autobullying, que es capaz el más fuerte, sí. Porque tenías un problema de obesidad. Que todos sabemos que es una enfermedad que luego te acompaña toda la vida, siempre sí. Está eso ahí. Pero también leía en tu historia que vos tenías tan claro, después de esa búsqueda, porque buscaste por todos lados, estudiaste un montón de carreras, descubriste que era ahí y tuviste la frialdad y calidez al mismo tiempo de trabajar 3 años concienzudamente en un trabajo que sabías que no era tu horizonte para lograr esto que está pasando ahora en tu vida, esto de trabajar de lo que realmente te hace feliz. Bueno, sí, es una historia preciosa y contada por vos mucho más linda. Que tiene luces y sombras. La realidad es que también es justo decir que yo tenía el enorme privilegio de poder hacerlo, ¿no? De que mis papás, con mucho esfuerzo, como tantos papás y mamás de este país, me permitieron que no me faltara nada en el momento de poder decidirlo. Y no tenía un hijo, que o sea, en el sentido de que yo, Mateo no estaba en mi vida, como que yo, bueno, dependiera la vida de alguien más, de mis decisiones. Entonces, ante esos privilegios, sí debo decir, es justo también hablar un segundito bien de mi decisión de intentarlo. Tuve unos compañeros que me bancaron también la cabeza y unos jefes que cuando yo tomé la decisión de irme, de renunciar, me dijeron, ¿qué estás? Vamos arriba. Son los mismos jefes que ya me veían en los boliches, ¿no? Claro. Tratando de actuar y tratando de seguir adelante. Pero sí, tuve un privilegio de poder elegirlo y siempre como que pensé un poquito más adelante, decir, bueno, esto también, a veces uno tiende como a perseguir sueños, que me parece fantástico, pero a veces la decisión la tomás muy apresurada y vos mismo te estás como tirando la arena a tu sueño, ¿viste? Yo traté de hacer, en mi caso, yo necesitaba juntar una determinada plata, así, hablando mal y pronto, a futuro para que cuando yo decidiera dedicarme al arte exclusivamente, yo tuviese un colchón por esta inseguridad también que tengo de todo punto de vista. O sea, otra persona lo hace lanzada y bueno, pero yo me aseguré de tener la posibilidad de probar, de intentarlo un tiempito. Y eso era necesario en ese trabajo.
en esta entrevista no nos va a dar el tiempo, nos quedan 2 minutos de conversación, de todo lo que has logrado, sos una figura de la televisión, de la radio, del carnaval, por favor. Ahí hablaban de la figura de Murgas, pero también fuiste figura de revistas. Felicitaciones por eso. Gracias. Y uno siempre te va a extrañar, te va a desear que vuelva Germán Medina al carnaval, a eso, a hacernos reír. Y yo quería que esto fuera un abrazo como el que te da la gente cada vez que decís que hay un espectáculo y se llenan los teatros sin necesidad de una nota de promoción. Y sé que no es necesario, que se va a llenar esta última función que vas a tener, pero haceme sentir la ilusión de que estamos difundiendo un espectáculo de Germán Medina. Y contame cómo va a ser ese abrazo de fin de año. Bueno, no hay más entradas. Sos una divina. Llegué tarde, vos, llegué tarde. No, pero ahora hay una función, saqué, todavía no la saqué, o sea, hoy sale a la función porque salió ayer, pero no lo comuniqué, así que en exclusiva para mí, porque a nadie le importa, o sea, exclusiva para mí conmigo, pero 24 de enero voy a hacer una función especial de verano con algunas sorpresas y algunos invitados y demás en el Monumental de la Costa. ¡Qué belleza! Que es un lugar re lindo, re grande. ¡Qué hermosura! Que siempre lo hago antes de carnaval, es el tercer año que lo voy a hacer, el día antes de carnaval, y las entradas están a la venta en Red Ticket a partir de hoy, o sea, pueden elegir la primera fila si quisiesen en este momento. Yo hice eso y me quedé como desnucada en el ¿dónde el teatro, estabas vos? En la primera fila, saqué primera fila. ¿Estabas en la primera? En el teatro muy bien, pero voy a ir al Monumental de la Costa a aplaudirte con toda la fuerza. Te invito con mucha alegría. No, por favor, al revés. No, te voy a invitar. Bueno, muchas gracias, Germán. Perfecto. Para cerrar, solamente de preguntarte, vos decís que el arte es de 24 horas, pasa que trabajás todo el día, que es una profesión de 24 horas y cerramos en 30 segundos con eso. ¿Hacia dónde? Ya tenés, ya sos, esto es trabajo también, ¿no? Pero ¿cuál es tu sueño dorado? Llenaste una tela arena. Estamos hablando de esto, ¿no? De un show que lo decís que está a la venta hoy, estoy segura que en 4 días no quedan más entradas. ¿Qué es lo que vos decías profesionalmente? Porque sé que el lugar que ocupan tus afectos en tu vida. Sí, yo cuando cada vez que me preguntan algo de la vida, voy a abrazarme con mi hijo y protegerme yo y a él. Todo lo demás, con sinceridad te digo, me va a ir encontrando en caminos. No, de verdad, no tengo como... Como un sueño a llegar. No, porque no siento que uno llegue a ningún lado. ¿La serie de Netflix? Sí, pero si me complica mucho, capaz que no, tampoco. La verdad que, te lo digo de corazón, no, sí, me encantaría muchas cosas, pero no es algo que sienta que... A ver, estoy tranquilo en algún par de cosas que tienen que ver con no sentir que si no logro eso ya está mal, o al revés, que las dos son peligrosas. Los dos caminos son peligrosos. Sentir que si uno no logra esto, estás desequilibrado. Y cuando llegás, sentir que ya está, es peligroso. Es peligroso porque te coloca como en un lugar que no es real. No es real. Entonces, a mí déjame ahí. Déjame nadando ahí. Si me gusta algo, voy. Si tengo, insisto, el privilegio hoy de poder elegir. Que no hay que olvidarse de eso. Tal cual. Porque cuando uno no tuvo el privilegio, está bueno cuando lo tenés, valorarlo y reconocérselo. Bueno, a seguir disfrutando el camino. Gracias. No, y gracias a vos, de verdad. Muchas gracias por las buenas palabras y por la onda. Vamos arriba. Nosotros nos vamos a una pausa porque yo quiero una foto con el señor humor de nuestro país. Ya regresamos. A ver, señores y señores, un instante por lo menos de qué nos están escribiendo ustedes por nuestro WhatsApp respecto a la consigna o respecto a lo que a ustedes se les antoje. Buen día, equipados que son. Buen día, equipados que son. ¡Felicitaciones por ese premio! Soy la Lica que te gritó el domingo, Fito, te amo. Estaba cerca de Flo, del teatro. La loca. Pero, la loca. Entre loca nos entendemos. La loca. Flo, pero no quise invadirla. Ella estaba disfrutando. Los quiero a todos. Un abrazo y se tapa la cara y carita con ojo de corazones. Un sol, un corazón. Un beso con guiñada cómplice y una carita de tira. Porque para mí con lente de sol sos un tira.
Buen día, grupo maravilloso de TV Ciudad. Los uruguayos no estamos descuidando, nos estamos descuidando mucho. No cuidamos nuestra ciudad en ningún aspecto. Después, cuando tenemos oportunidad de viajar, venimos maravillados de la prolijidad. Ni un papel en la calle. En tu país también lo podés lograr. Empiezo por mí. Gracias por las preguntas que nos interpelan. Bracito de fuerza, aplauso, carita con cachete colorado, sol, trébol de la suerte y una flor. Hola, muy buenos días, Flor, yo te cuido, saludos. Increíblemente, Flor me hizo recordar el barrio donde trabajaba ya por el 2000 en una sanitaria atrás del Bohemio. Y una carita triste. Hoy, ya con 45, ya no estoy en Montevideo. Mira. ¿Y cómo me va a cuidar si no está en Montevideo? Sí. Bueno, te cuida de lejos, no. Flor. No, no se puede cuidar de lejos, Fito. Gracias, Buen día, chicos. Soy Lía de la Guada. Son mi compañía diaria. Con respecto a la consigna, soy muy respetuosa de la higiene. Cuido mucho en mi casa y en la calle. No tiro nada en la calle. Me sentiría mal. Es verdad que los jóvenes son más conscientes del cuidado del espacio público. Es verdad. Está de acuerdo con todos nosotros. Pausa. Ya lo leí. Buen día. Les cuento que si estás en el interior y no tenés cable, no podés ver TV Ciudad. Y si el cable, sin más ni más, te quita el canal, obvio que tampoco estoy con el celular. Pero creo que es hora de ampliar la señal. Hacerse valer. Aclaro, estoy a 40 kilómetros de Montevideo. Y se tapa la cara, bracito de fuerza, abrazo María. Se ve que le cortaron TV Ciudad del cable. Ladran Sancho. Buen día, queridos. Tengo cerca el espacio Débora Céspedes. Voy por la Plaza del Inmigrante. Voy al Cultural 7 Hectáreas. Y el otro día estuve en el 7 Hectáreas. Muy bien cuidados. Y por jóvenes, bastante. Sí, se es sucio, no hay edad. Y es visible que llueve agua y no basura. Entonces, ¿por qué hay tanta mugre en la calle? El humano anda de mucho lujete. Pero para afuera es mugriento. Y después culpa a otro. ¡Pues hacete cargo! Yo ando sacando fotos para el motocarro. Nunca me fallaron. Carmen del Cerro y muchos corazones. El motocarro es 092-250-260. Usted saca la foto del motocarro, del contenedor desbordado, manda la ubicación y llega un motocarro de Superfito y lo limpia. Como lo anunciamos al arranque del programa, señoras y señores, nos visitan compañeros del canal que tuvimos el honor de que ayer nos representen como pantalla en los premios TAL. Que es los premios TAL, ya les dijimos, es un premio internacional a las televisiones públicas. Recibimos con un fuerte aplauso a Facundo Castro González Pollo, Gonzalo Pollo González y Aldo Garay. Aplauso. Con este aplauso. Y con este aplauso que nos acabamos de dar, celebramos no solamente a quienes ganaron, sino a quienes participaron de esta celebración que es un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo en equipo y a esto de hacer televisión pública, que se supone es algo distinto a hacer televisión tradicional. ¿Es así, compañeros? Bienvenidos y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Buen día. Gracias. ¿Es así, Aldo? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto hacer televisión pública que hacer televisión comercial? En términos técnicos, no. Conceptualmente, quizás sí. Sí, la televisión pública persigue como objetivos o tiene como prioridades que la televisión comercial no le corresponde, pues bueno, es comercial. Es un negocio. Claro. Entonces, la televisión pública debería o debe como rescatar y indagar sobre el lugar donde se vive, sobre todo un canal como este, que es un canal además de público de cercanía, ¿no? O sea, un canal de una ciudad. Indagar, conocerla, conocer sus historias, generar audiencias críticas, ciudadanía, en fin, hay un montón de conceptos que son como lugares comunes, pero que muchas veces no se llevan a cabo, ¿no? Entonces, cumple una función muy importante. Yo creo que nosotros como país, no solamente este canal, sino el canal nacional, tiene un debe enorme, ¿no? O sea, es una construcción permanente que no ha logrado de afianzarse, ¿no? O sea, no se ha concretado una verdadera televisión pública. Eso, bueno, no existe política de Estado, entonces, bueno. Aldo, y en ese sentido, sobre todo pregunta para Gonzalo, este tipo de premios, más allá de los reconocimientos o no, ¿son espejos en donde mirar esas cosas de las que hablaba Aldo? ¿Nos permite virajes, evaluaciones, puestas en común? Sí, puede ser, porque en el caso de música urbana, digamos, que fue un asunto, un tema que Aldo
trajo, ligado a la cultura urbana y a la música urbana como, como un espacio de expresión artística, lo que terminamos reflejando y retratando son un montón de artistas jóvenes que se mueven en otras geografías, que capaz que no son las más céntricas, sino que están en ciertos márgenes, no solo geográficos, sino también en ligado, digamos, a los temas que tratan, a las cosas que los inspiran. Y en ese sentido, sí, puede ser un lugar en el que quizá la televisión pública mira, que quizá otros espacios no miran. Claro, por ejemplo, estos artistas quizás puedan tener algún tipo de visibilidad en medios comerciales, pero desde el lugar de exponer o exhibir sus creaciones, pero no conocer sus historias y de dónde obtienen la materia prima para crear. Tal cual. Entonces, me parece que hay un poco, creo que se ilustra bastante como los dos caminos, ¿no? Sí. O sea, el de la exhibición y el del conocimiento. Tal cual. Y ayer fue una noche importante porque, más allá de que hay un premio y el premio está en casa, existieron muchas nominaciones también y estábamos conversando con los compañeros y con las compañeras hoy más temprano de que se veían como otras televisiones públicas en las que uno decía, pa, mirá lo que están haciendo acá, mirá cómo están trabajando allá. ¿De qué se nutre lo que vivieron ayer para el futuro? Bueno, en el caso de música urbana, digamos, me parece que hay una cuestión interesante que es que los medios de comunicación tradicionales están todos en una encrucijada que los obliga a repensarse por el contexto en el que estamos, cómo nos vinculamos con contenidos y demás. Y lo de música urbana, al trabajar una narrativa transmedia, nos desafió y nos plantea, bueno, esa cuestión de cómo nos conectamos con nuevas audiencias, cómo nos conectamos con nuevos tipos de consumo de contenidos. Y en ese sentido, es un impulso para seguir pensando más allá de la pantalla de televisión, cómo hacemos para conectar distintos contenidos con distintas audiencias, ¿no? Me encanta este living porque tenemos a los históricos y tenemos a una de las novedades, nuestro delicioso Facundo Castro, que nos trae las novedades del exterior y también formó parte de la nominación de esto de la Maratón de Montevideo. Y hablábamos que a veces la televisión pública pone el foco en el deporte, acá hay unos cuantos futboleros, creo que somos los cinco, pero ponen en otros deportes y además en otra concepción del deporte, como un derecho de los y como una algo que está vinculado a los territorios, como hablaban recién Aldo y el Pollo, desde una mirada distinta, permite trasladar el deporte desde un lugar y desde un filtro absolutamente distante de lo que son los medios hegemónicos. ¿Cómo fue vivenciar esta realidad desde un canal público, Facundo, que sos uno de los protagonistas, como decía, de la Maratón de Montevideo? Bueno, muchas gracias. Para mí es, la verdad, muy, muy grato, muy disfrutable poder trabajar. Ya lo hice el año pasado y este año nuevamente en la transmisión de la Maratón de Montevideo. Y creo, como vos decís, que hay una cosa muy rica en mostrar el deporte en la televisión y el mostrar un deporte que se está practicando en los espacios públicos. O sea, en las calles que todos los días transitamos, probablemente con vehículos, se cierran un día para que se corra y se pueda disfrutar el espacio de la maratón. Son miles de personas las que participan. Entonces yo creo que esa nominación, por ejemplo, de ayer, no solo es a la producción televisiva, sino a todas las personas que lo hicieron posible. O sea, tiene sentido que exista esa transmisión televisiva porque hay mucha gente que decide salir a correr. Hace poquito lo tuvimos también con la San Felipe, disfrutando otros espacios de la ciudad. Y bueno, apostar a hacer televisión con eso es apostar a mostrar la ciudad, a mostrar una actividad deportiva que tal vez no es la hegemónica, como vos decís, ¿no? El fútbol es central en Uruguay. Y bueno, y en esto de la construcción cultural que decían los compañeros que la televisión pública ayuda a hacer, separarse un poquito de los temas y de los asuntos que de repente se roban mayor parte de la agenda deportiva de comunicación, es muy rico y creo que para mí, por lo menos, tengo la suerte de trabajar en algunos contenidos dentro del canal en donde esto sucede, ¿no? Que no es necesariamente el fútbol masculino el centro y el foco de la cuestión, sino que también estamos con el fútbol femenino, con la NBA, con la maratón, con la San Felipe, cuando surgen esos eventos. Y bueno, me parece parte de la construcción, de una construcción cultural más rica. O sea, de no estar
siempre girando alrededor de la misma cosa que giramos los uruguayos todos los días, ¿no? Que me encanta, por otra parte, sí, el fútbol, ¿no? No es una cosa en contra, sino una idea de, bueno, es rico que se amplíe. Y que puedan convivir, ¿no? Porque estamos desde algo multitudinario como la maratón, que más allá de la gente que participa, los miles que participan, están los miles que forman parte como público allí o como público del otro lado. Y estas historias mínimas que se van a buscar, más allá de las ejecuciones de esas canciones, el descubrir personas que no conocíamos y, por supuesto, historias que no conocíamos de esas personas, ¿no? Sí. Conviven esas dos miradas. Sí, pueden convivir perfectamente. Sí, en el caso de los artistas urbanos, bueno, hay cientos. Quizás el desafío fue buscar quiénes. ¿Este ciclo cuántos abordó? Diez con algunos. Porque fue un formato, es un híbrido, o sea, no son específicamente formateados como para pantalla, sino que inicialmente estuvo pensado para redes. Y ahí también nos llamamos sorpresa, porque es todo tan dinámico. Nosotros pensábamos que habitaban en YouTube y en realidad estaban, ya cuando lo estábamos haciendo, se estaban como mudando a otras plataformas. Entonces eso hizo que también como que pensar, decir, bueno, ¿cuál es la narrativa en definitiva, ¿no? Y preguntarse, no tengo respuesta, pero son preguntas. ¿Es lo mismo narrar para una pantalla de televisión de aire? ¿Es lo mismo que lo para Instagram, por ejemplo? ¿Es lo mismo? No sé. Yo creo que hay asuntos que son como humanos que sí. O sea, cuando alguien puede transmitir y puede tener la capacidad de contar una historia y transmitir una emoción, creo que no importa la forma, si es horizontal, vertical, si pones una animación o vas a un bumper. Eso no tiene importancia. Pero sí es cierto de que hay una forma de consumo, sobre todo de los jóvenes. O sea, hoy la imagen es algo que no es el privilegio de pocos, como hace unos años, donde la imagen estaba como jerarquizada en el cine o en la fotografía, sí, artística. Hoy la imagen, todo el mundo genera imágenes y consume todo muchas imágenes. Tiempo. Y mucha gente desde muy pequeño saben lo que una imagen está fuera de foco o tiene mucho color o poco color. Entonces también es un desafío decir, bueno, ¿qué imagen es relevante para contar una historia también? O sea, ¿cuál es el punto de relevancia de una imagen? Que si haces televisión, tenés que tenerlo en cuenta. O sea, tal cual. La construcción cultural de la que hablábamos hoy es una ideología, ¿no? Pero tampoco nos vamos a poner ahora triunfalistas porque hay un premio en casa, pero ¿qué significa este premio? ¿Cómo se sigue? ¿Qué pasa después? ¿Qué se quiere construir ahora a partir de este premio? Yo lo que rescato, digamos, es que cuando uno piensa un programa de televisión, bueno, piensa, sale en la pantalla de televisión, va de tal hora a tal hora, y bueno, y ya desde hace mucho rato, como todos sabemos, eso está en entredicho y cambia. Entonces, con Música Urbana tuvimos un contenido audiovisual que retrataba a un artista urbano, pero además teníamos en esto de la narrativa transmedia, que es una técnica para narrar, pero también es una técnica para producir y para consumir. Entonces, además del contenido audiovisual, del retratado, del artista, teníamos un podcast de ese artista en el que teníamos, sumábamos capas de información y de sentido de lo que estaba en el audiovisual, teníamos algunos contenidos para redes, producidos específicamente para redes que no estaban en el contenido visual. Entonces, esto de tener, que es la narrativa transmedia en definitiva, esto de tener muchas ventanas para contar una historia y que cada ventana suma a la historia y que vos podés entrar a esa historia por el audiovisual, por el podcast y por las redes. Y en definitiva, si la narrativa es buena o al otro le gusta, lo que pasa es que si consumís más de una de esas cosas, aumentás tu inmersión en la historia. Entonces, yo lo que rescato es que nos debemos, me parece, todavía profundizar más ese tipo de producciones, porque evidentemente los tipos de consumo están cambiando y tenemos que también estar atentos a eso como medio de comunicación, claro, en un sentido más general, para estar cerca de las audiencias. Porque, bueno, como ya han dicho por ahí, un medio público necesita del público. Entonces, me parece que en ese sentido, yo lo que rescataría es que nos debemos, porque esto que decía Aldo me parece como súper interesante, y es que cuando hicimos este trabajo de Música Urbana, no es que lo hicimos sabiendo cómo era todo, estamos explorando y tratando de aprender y errando y haciendo y conociendo, y bueno, y me parece que eso, para que tenga acumulación, tiene que continuar, tiene que tener cierta sistematización a lo largo del tiempo. Entonces, me quedaría como que, bueno, es una buena señal, tratemos en todo caso de profundizarla y de contar de manera transmedia más asuntos que la ciudad la tiene y que la,
y que seguro que la podemos explotar. Exacto, es eso, explorar nuevas narrativas, ¿no? Básicamente es eso. Salir a buscarla. Sí. Quiero nombrar a los otros programas que estuvieron nominados. Guiños, Festival Acá Estamos, Música Urbana, bueno, que fue ganador. Maratón de Montevideo, ¿Dónde estás? Canciones y poesías en la memoria. Relatos, La letra chica, Ideas cruzadas y Autorreportaje. Vos estás, sos un multipremiado, Aldo, sos una institución dentro de este canal. Pero, ¿te parece? Sí, me parece, estoy convencida. Pero te digo una cosita, estar nominado es... Yo estoy deseando que Ciudad Viva el año que viene esté... Aunque no ganemos, que quiero ganar. Si me toca el sobre, no sé cómo que voy a reaccionar. ¿Hay que pagar? No, no sé, hagamos lo que sea necesario. Pero es como una cosa linda que pasa en esta televisión pública, esto de que mueve un poquito, ¿no? Sí, yo rescato además de lo que está bueno, digamos, a nivel personal, de haber participado en el proyecto y a nivel del canal, digamos, la alegría que siente cada uno, cómo eso también se hizo de alguna manera colectiva. O sea, hubo algunos compañeros que estuvimos acá, hubo otros que de repente no estuvieron, pero nos estábamos comunicando por mensaje y atentos, ¿no? Y más que nada eso, ese sentido de pertenencia y de conformación de un grupo de trabajo, que por lo menos además en el caso del producto en el que yo trabajé, que es la Maratón de Montevideo, no es una cosa periódica, es decir, que suceda todo el tiempo. Entonces hay un equipo que se junta para eso, nos vemos acá en el canal, nos cruzamos, pero no es que trabajemos todos los días juntos y sin embargo existe como ese sentimiento de pertenencia a ese grupo y de intercambio entre los compañeros, y eso creo que también me parece valioso rescatarlo porque es necesario para construir este tipo de transmisiones, de coberturas y de eventos, es decir, que se puedan poner en pantalla, que el grupo que trabaja detrás pueda trabajar articulado, que esté fuerte y bueno, y en este tipo de... como de instancias de premios o nominaciones o lo que sea, se percibe, se palpita y se vive también ese compañerismo entre todos, ¿no? No, una maravilla. Es incómodo decirlo porque somos de esta casa, pero de verdad, ojalá se siga estas búsquedas, estas preguntas que queden flotando, aunque no tengamos la respuesta, que sigan resonando en nosotros. Sí. Las preguntas son las que te empujan a hacer las cosas. Si tenés todo claro, no tiene como mucha gracia. Que siga habiendo transmisiones y que sigamos encontrando la televisión que la gente de verdad merece. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Esperemos que el año que viene estemos acá otra vez conversando. Sí, yo voy a estar, pero espero que ustedes también. Si me permiten, me gustaría decir que Música Urbana se puede ver. Que en el canal de YouTube están todos los artistas que fueron retratados. Que en Spotify, que bueno, parece que no le queda tanta vida en Uruguay, están todos los podcasts de los retratados. Pero más allá de eso, TV Ciudad, si uno googlea TV Ciudad Música Urbana, generó en sus plataformas digitales, en el equipo de comunicación y de redes, un espacio donde está sistematizado todo ese material, los episodios de cada artista, los podcasts, material detrás de escena y estos otros contenidos en redes que venían a complementar un poco la historia, así que si a alguien le gusta y quiere explorar estos artistas, el material está ahí para compartir. Y un detalle más, la inmensa mayoría de los retratados en Música Urbana fue su primera entrevista. Sí. Para eso está la televisión pública, para eso existe la televisión pública. O sea, no es una serie de famosos. O sea, quizás, si bien sí, escuchados en plataformas, pero la inmensa mayoría fue su primera entrevista. Qué maravilla, Aldo. Bueno, un honor realmente, un honor. También estuvo muy buena toda la parte de la conducción, que hay que decirlo también, la compañera no lo va a decir de sí misma, pero todo fue una hermosa ceremonia que nos llena de orgullo. Así que bueno, esperemos que el año que viene sigamos cosechando estos éxitos que nos... Gracias por estar, chiquitos, de verdad. Gracias a ustedes. Vamos, Juancito. Maravilla, qué lujete, señores, señores, qué lujete, me encanta esa palabra. Señores, nosotros vamos a seguir viendo qué nos están escribiendo ustedes por nuestro WhatsApp. 091-899-213. Respecto a la consigna o respecto a lo que quieran, como siempre. Son libres. Hola, buen día, gente linda. Últimamente, en lo que respecta a los espacios públicos, lo veo más cuidado que la limpieza municipal. Pero en la periferia, la Avenida Italia al norte, están llenos los contenedores e igualmente arrojan la basura fuera del contenedor o contenedores vacíos y la basura fuera de él. Concluyendo, los adultos son responsables de la limpieza de la ciudad y los niños, por suerte, y educación son el recambio para mantener el orden y el equilibrio de limpieza. Y me incluyo a aprender de los peques. Saludos cordiales desde la distancia. León de Villa Española. Y nos mandan su carita de león. Hola, buenos días. Hola, buen día, divinos, todos. Saludos, Fito, Tania, Flor, JP. Y a no olvidarse del locutor. No, ¿cómo el locutor? Dios. Abrazo, genios. Matilde, de Paso Benito. Tenemos hermosos espacios públicos gracias a la intendenta
Faltaría que seamos más conscientes de no tirar bolsas y demás. Gracias, Matilde. Viste, pero hay un concepto de que todo el mundo habla de cuidar el espacio. Después, ¿qué es lo que pasa cuando salimos a la calle? ¡Buen día! ¡Buenos días, equipo hermoso! Por desgracia, no somos cuidadosos y no tenemos conciencia del mal que provocamos al no hacerlo. No solo afeamos el paisaje, sino que contaminamos, producimos focos de infección y enfermedades para los seres humanos y los animales. Creamos caldo de cultivo para propagar el dengue, etc. ¡Son geniales! Saludos, Blanquita de Sayago, y nos manda muchos aplausos y besitos con guiñada seductora. Señores, señores, antes que se nos termine el programa, que ya se nos fue de las manos, vamos a convocarlo a él. ¿Dónde estás, JP? Fito, querido, compañeras, renuevo el saludo en la mañana, esta vez desde la Facultad de Arquitectura. Opa. ¿Por qué? A propósito de la consigna del día de hoy, vamos a hablar en esta mañana con la autora del libro La Ciudad de los Cuidados, hecho en pandemia, pero también quien brindará un conversatorio y a partir de las 19 horas y mañana, que tendrá un intercambio con distintos arquitectos y urbanistas de nuestra ciudad a propósito del concurso Centro Cultural Mariano Arana, que es una exploración colectiva de los distintos espacios urbanos y también de los futuros arquitectónicos de nuestra ciudad. Bueno, esta experiencia que ha superado las expectativas, con más de 53 proyectos presentados, de hecho se tuvo que cambiar el salón, que se está celebrando en este preciso momento. Por eso vamos a hablar con Izaskun Chinchilla, que estuvo hace un rato. Estoy como mareado con usted, Izaskun, porque me dijeron, está en Gran Bretaña, se viene para Montevideo, pero es a su vez de Madrid. Bueno, bienvenido a Uruguay, gracias por conversar con nosotros. La verdad que lo de viajar tanto es fatal, pero he llegado al sitio bueno, ahora estoy en Montevideo. Bueno, ¿cómo se siente de estar aquí en este concurso tan importante que ha superado las expectativas? Y nosotros hoy más temprano hablábamos con nuestros televidentes acerca de, bueno, ¿qué cuidado concurso hacemos de los espacios públicos? Usted, en su libro, ¿no?, que escribió allí en pandemia, bueno, detallaba muy bien que en las ciudades generalmente tenemos muy claro que ahora funcionan las empresas, dónde hay que tirar la basura, pero por ahí no tenemos tan claro cómo acceder al agua potable en un espacio público, al aire y al descanso. Efectivamente, como sociedad hemos dedicado un montón de recursos, de tiempo de nuestros expertos, de nuestros políticos, a esas actividades lucrativas y productivas, como has dicho, establecer horarios o establecer dónde se hacen las actividades, y muy poco esfuerzo y muy poca inversión a preservar los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, a pasear por la ciudad sin consumir y estar protegidos de las inclemencias climáticas. Entonces hace falta una revisión de nuestro diseño de ciudad para que las actividades que tienen que ver con cuidarnos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, como dice, respirar aire libre, tener acceso a agua potable, a los demás, a los vulnerables, a los grupos sociales y también al medio ambiente, sean puestos en el centro de nuestra política planificadora, como hace este concurso. Bien, ¿cómo ve a Montevideo en este sentido, como en el urbanismo, en referencia al cuidado puntualmente de los espacios públicos? Pues mira, tenéis muchas cosas muy positivas, una gran red de parques, de espacios públicos, que están bien tupidos entre sí, bien conectados, pero seguimos teniendo algunos de los problemas que tenemos que encarar en muchas ciudades en este momento. Una gran dependencia del vehículo privado todavía. Tenemos que dejar pasar esa movilidad de coche privado y empezar a pensar en esa ciudad de los 15 minutos, que en los barrios centrales de la ciudad haya una mejor mezcla de usos para que en 15 minutos podamos realmente alcanzar andando, en bicicleta, en vehículo de bajo impacto, todos los usos que necesitamos a lo largo del día. Necesitamos, tenéis una muy buena predisposición para la biodiversidad. Uh-huh. Es una ciudad que no solo el clima y la geografía invita a esa biodiversidad, pero todavía se puede apoyar más. Tenemos muchas calles donde la reducción del tráfico al 50% en áreas centrales podían dar lugar a casi una red, como las venas del cuerpo, de carriles que antes estaban ocupados por el tráfico rodado y que podrían tener arbolado, ¿no? Todavía tenemos muchas calles sin arbolados y sin espacio verde. Y luego tenemos que establecer también esas políticas de activación de los espacios que liberamos del coche. Ahora mismo pensamos que la única activación del espacio público es el comercio. Uh-huh. Pero en la historia de la ciudad y la arquitectura, la actividad cívica ha sido realmente el gran productor de actividad en el espacio público. Podríamos tener calles animadas porque hubiera talleres, porque se realizara deporte en el propio vial, porque se realizaran actividades lúdicas o de ocio. Eso requeriría que pensáramos la ciudad un poco como pensamos los museos, donde cuando acabamos el contenedor, acabamos el edificio, no pensamos que hemos acabado la tarea. Tenemos que pensar las calles como algo que requiere comisariado,
que requiere inversión a largo plazo, donde las políticas urbanas y las propias cooperativas de ciudadanos puedan hacer actividades cívicas y que esa sea realmente la gran política de activación de la ciudad. Y creo que en eso hay incluso una cultura cooperativista en Montevideo que históricamente está muy bien asentada y estáis muy bien posicionados, pero todavía quedan pasos que dar y creo que este concurso va encaminado a dar esos pasos que quedan, ¿no? Bueno, le hago la última para ir cerrando. Usted como jurado internacional también obtuvo el designio del municipio B para participar de esta actividad. ¿Qué otras aristas se van a estar evaluando, digamos, de todos estos proyectos que han recibido? Bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito porque plantea con igualdad de importancia e igualdad de atención la resolución de un espacio urbano de continuidad. Ahora mismo hay muchas barreras que impiden conectar todo el área colindante con el puerto, y lo que pretende el concurso es hacer un equilibrio entre dar una dotación, un edificio público, y atender a un buen espacio interior muy accesible para los ciudadanos, que casi funcione como una plaza interior, como un espacio público cubierto, y al mismo tiempo hacer una intervención en el espacio exterior, espacio público también, que plantee un cosido urbano que dé continuidad a todos esos viales que se han ido cortando, especialmente la diagonal Fabini. Entonces, digamos que es un concurso donde el concepto de espacio público se aplica al exterior y se aplica al interior, pero tenemos un poco sobre la mesa la intención de que los ciudadanos acaben viviendo el interior del edificio y el exterior como una gran plaza pública y como un gran elemento de conectividad. Entonces, bueno, casi como el salón de su casa, abierto las 24 horas, tanto en el exterior como en el interior. Bueno, qué bueno. Bueno, Izaskun, le esperamos prontamente aquí en Montevideo, esperemos que tenga una buena gestión. Conversatorio hoy a las 19 horas y mañana también habrá un intercambio aquí en Facultad de Arquitectura y Diseño, ¿verdad? Eso es. Y nada, todos bienvenidos, porque la ciudad de los cuidados solo sucede con la participación de las ciudadanas y los ciudadanos. Así que ojalá vengáis todos. Bien, bueno, Fito, compañeras, la invitación queda hecha aquí en Facultad de Arquitectura para aprender más, para saber más y ser más responsable con los espacios públicos aquí en la ciudad de los cuidados. Muchas gracias, JP. Ya la última intervención de JP, porque ya se nos fue el programa. Sí. Después vamos a investigar un poco más de qué es este concurso de Mariano Arana. Sí, me encanta. Me encantó. Seguramente está en las redes y sí, se puede hablando acceder, de investigar, y antes de que vendamos el programa de mañana, sí, la gente que escribe porque no estamos más en DirecTV, parece que lo que hay es un cambio del número de canal. Yo no tengo DirecTV, así que digo lo que leí. Busquen en el 194. Ah. Tengo familiares que tienen, así que voy a ver, mañana lo traigo confirmado. Pero así es. Antes estaba en el 1194 y hoy es el 194, o sea, a la gente que no está viendo por DirecTV, que le diga a la gente que no lo ve por DirecTV, a la gente que mira por DirecTV. No, porque pero si no, no podrían estar. Ahí hemos recibido mensaje del interior también, la sacaron del cable, dice, y me parece que va por ahí también. Son gente que. Es hay que reconfiguración de canales de los cables en general. También, pero DirecTV puntualmente pasó a ser el 1194 al 194. Está, búsquenos que estamos. Muy bien. ¿Y mañana qué tenemos? Y mañana tenemos de todo, porque cuénteme, mañana te vas a alinear todos los chakras, Fito Gali, no, porque mañana viene el sensei de la energía. Mañana nos acompaña Meloni. Muy bien. Tendremos un Uruguay nomada doble. Por un lado nos vamos a Canadá, dejamos. Oh. Y dentro del Uruguay, estudio Uruguay, vamos a tener al campeón Uruguay, de fisio y culturismo. Si venimos de musculosa, vengan no, preparados, chiquilina. Mañana, porque mañana viene Martín Perdomo. Yo voy a venir tapado para que no pase vergüenza delante mío. Él. Ah, claro, bien, se quede contento. Obvio, obvio, y también obvio. Vienen los amigos de la Expo Cannabis. Vamos a estar conversando de esta exposición. ¿Vuelve la Expo? Vuelve la Expo. Muy bien. Señora, ¿cuántos años lleva? Un montonazo ya, ¿no? Montón. Chiquimil. Sí, chiquimil. Chiquimil. Señores, nos vemos mañana. Gracias por estar ahí. Thank you.